to stay the night, 'cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender. I start to slip away, and I surrender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, Shadow? ¿Bien? Buenos días, aquí estamos. Otro día más. En Zuckerland. Son exactamente... exactamente las 9 y 11 de la mañana aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. Y estamos haciendo un directo. Somos... Hoy es 7 de septiembre del 2023, es jueves, feliz jueves para todos, ya se acerca el fin de semana. Para la gente que labura, tendrá descanso, supongo yo. Como siempre digo, mi hermano, por ejemplo, trabaja todos los días, menos un día entre semana, y yo mañana le va a tocar su descanso, pero... hay gente que no, igual. Hay gente que su padre también, ¿no? Trabajan los fines de semana también, pero bueno, felices los que no, que los que tienen dos días, ¿no? De descanso. Mi hermano tiene uno solo. Hace 15 grados por aquí, no hace un frío, pero está muy feo, está lloviznando.
Dan 16 de máxima, hay 95% de humedad por la cantidad, por el agua, ¿no? Porque no es que llueva una lluvia muy grosa, sino que está lloviendo tranquilo. El viento es del este a 27 kilómetros. Hay un vientito, hay un vientito. Tampoco es tremendo, pero hay un vientito. Amaneció a las 6 y 54 de la mañana y va a anochecer a las 18 y 29 de la tarde. Y bueno, las probabilidades de lluvia es un 79%. Si está lloviendo, hijo mío de mi vida, ¿cómo vas a poner probabilidad de lluvia? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Tenés que entenderlos. A las 12 Probabilidad. del mediodía dicen que sube a 16 la temperatura. No va a subir nada, ¿viste? Es como que no. Y la sensación térmica es la que dice aquí, 15 grados. Yo considero que va a llegar a eso y nada más, ¿no? Y sí, te entra como ese chuchito por la humedad. Como siempre digo, ¿no? Yo soy muy reiterativa en eso. Te cala los huesos algunas veces la humedad. Esa es la cuestión. En invierno, ¿eh? Sobre todo. En verano no sé, es asquerosa. Yo qué sé, no sé, siempre la humedad. Cuando es muy extrema, es asquerosa, ¿no? Y como digo, nunca viví en mi país una humedad como estos años, ¿eh? Sobre todo este año. Nunca, nunca se vivió. Para mí, no es un país húmedo, ¿viste? No sé qué estoy haciendo con el teléfono, pero lo voy a dejar aquí. Dios querida la Virgen. ¿Y por ahí? Por aquí en Arequipa, Perú, ahora mismo estamos con 12 grados, dice que está soleado, con 15% de humedad. Y para la noche dan 10 grados de mínima. Va a estar claro, como siempre. Claro. Está claro. Bueno, así está por acá. Bueno, las noticias por acá va de juegos y eso no, yo no tengo noticia de nada, solamente lo que usted me dijo ayer, que yo ya lo sabía, que era que Alone in the Dark, el nuevo, se pospone para el 2024, parece que iba a salir a fin de año. Y se pospone para el 2024. Y así que bueno, es un juego que yo crecí jugando un Alone in the Dark. Me lo pasé 25.000 veces. Me encantaba. Y lo tengo ahora en la biblioteca. Pero porque es un clásico y porque lo tengo ahí, ¿no? Y tengo todos, creo yo que todos los Alone in the Dark. Y bueno, el que más me gustó fue ese que yo te mostré, que algún día quizás lo traigamos porque es muy divertido. La cuestión es que lo tengo que jugar con mando. Yo no lo puedo jugar en PC así, ¿no? Con teclado y mouse no lo puedo jugar. Yo lo jugué en PlayStation y para mí es un juego para jugar con mando, no es un juego para jugar en PC. Pero bueno, es un clásico Alone in the Dark. Y se pinta muy lindo el que viene. Evidentemente lo vamos a hacer yo, por lo menos lo voy a comprar. La cuestión es que va a salir salado, estoy segura. Seguro es un Estoy remake. segura, es un remake. Entonces, y del que me gusta a mí, por eso mismo, ¿no? No, ya. Entonces, va a salir Tenemos salado. ese y el Silent Hill 2 también. También, claro, pues son títulos que a mí me marcaron muchísimo. El Silent Hill también, yo jugué. Yo creo que el único que no terminé porque no lo pude ver, porque lo compré varias veces. Yo siempre digo lo mismo, en Uruguay, por ejemplo, mi papá me decía, en Uruguay no venían los CD originales, y te los vendían como si fueran originales, y eran copias. Y ninguna copia del Silent Hills, creo que era el 2, el que está el remake también, o el que va a salir el remake, mejor dicho. Ese fue el único que no me funcionó el segundo disco, creo que era el segundo disco, lo demás. Y mi padre también, bueno, era de él, ¿no? Era de él, yo lo heredé todo de él. Y me dijo, lo cambié 25.000 veces y ninguno de esos pude terminar el Silent Hill, ¿no? Entonces, bueno, sigo un poco espesa, hay que decir la verdad, sigo un poco espesa, así que sí, ténganme paciencia porque estoy con un cansancio crónico. Bastante jorobado, no sé qué anda por ahí. Y ayer todavía tuvimos un encontronazo No. asqueroso con un problema. Sí. Me quisieron chantajear en mi mail. Y bueno, con Shadow estuvimos
en la noche cambiando contraseñas. Bueno, un montón de cosas increíbles que la gente. A mí, yo, el chantaje me reí porque era estúpido, porque no, pero la cuestión es que fue de. Parecía como que. O parece, pues estoy segura que quizás no lo fue, pero bueno, que era desde mi propia cuenta que me estaban escribiendo. Entonces en inglés, y un chantaje de que yo entregara 1500 bitcoins para que no subieran algo a mis redes sociales y lo demás, cosa que no, y que me habían vigilado por mi cámara web. Yo cámara web no tengo instalada en mi computadora, la tengo dentro de un cajón, así que lo único que pudieron haber hecho, y sin desconectar, ¿no? Sin conectar es poder, no sé, es escuchar, y tampoco creo que puedan, pero bueno, la cuestión es que una cosa loca, ¿no? Y la gente ya no sabe qué hacer para estafarte y para. Y un montón de cosas, ¿no? La cuestión es la gravedad del asunto, porque todos saben que los bancos se manejan con tu mail. Entonces, ese era el problema. No es por lo que me dijeran o algo por el estilo, pues yo no iba a entrar en esa estupidez de que me estaban chantajeando, ¿no? Pero lo empezaron a hacer, como estaba en el correo no deseado, empezaron a hacerlo desde el lunes. Entonces ahí tuvimos que poner de todo, ¿no? El autenticador, ¿cómo se le dice? No me acuerdo. Para el teléfono, ¿no? Para todo, ¿no? No fue por teléfono, sino me dijeron que era porque me habían instalado un troyano. No sé, fue horrible. Realmente anoche la pasamos muy mal, entre que yo estoy estresada. Y todavía este problema, de verdad, no solo. A mí no me importó el texto, porque me reí de me estás extorsionando con algo que yo no hago, ni hice, ni tengo, ni nada por el estilo, y me estás. No, eso no me entró. La cuestión es por qué tenían la foto de mi mail y por qué tenían. Supuestamente yo. Me auto mandé eso, cosa que no, entonces que tenían mi cuenta. Entonces no sé si hay alguna aplicación o algo por el estilo que puedan hacer eso y confundir a la persona, ¿entendés? Y ahí se pone más nerviosa, no lo sé. La cuestión es eso, a mí lo que me interesaba es que evidentemente no entraran a mis otras cuentas, es lo único. Pero bueno, cuídense mucho de esas cosas porque está pasando también. Yo no he escuchado esta forma de chantaje o de querer sacarte dinero de esa forma, ¿no? Además, bitcoins, que pusieran bitcoins, ¿no? Y así que cuídense mucho de los correos también. Yo no entro a los no deseados, solamente cuando nos han invitado a juegos y eso, o que la otra vez ya me dijo si yo no lo tenía ahí. La invitación a Palia, por ejemplo, para entrar anticipadamente al juego, y estaba ahí. Entonces, ayer me pasó lo mismo, buscando la demo que yo me alisté para que poder jugar, lo busqué ahí y me encontré con eso, ¿no? Así que, ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojito. Bueno, y la próxima, evidentemente. Hay que. Ya lo sacó foto y todo, así que. Pero cualquier cosa, evidentemente para algo está delitos informáticos y bueno, va a haber que llevar esas cosas, lamentablemente, ¿no? Porque es un trabajo. Hay que llevarlo a delitos informáticos y bueno, y agarrar a quien tienen que agarrar. Si lo hicieron en inglés, evidentemente. Mi correo siempre quiere ser quiere ser hackeado, siempre. Es verdad que yo le he contado, ¿no? Que han intentado, y usted lo vio ayer, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, Alemania, no sé, hay una lista, un chorrete de listas de gente que ha querido entrar en mi mail. Así que hay que cuidarse mucho. Y aunque nos cueste, ¿no? Hay que cambiar la contraseña bastante seguido, lamentablemente, lamentablemente. Así que Menos nada, mal, fue una tiene experiencia. autenticador. Sí, todo. Hay que tener los dos pasos, todo.
todo hay que tener activado, la seguridad de las cuentas. Yo, por ejemplo, de este canal tengo todo, supongo yo que Google me lo va a hacer, lo tengo en 2 pasos y todo lo demás, ¿no? Es como que lo tengo bastante controlado eso, pero no es un canal, es que te pueden meter a cuentas que te pueden quitar dinero o lo que fuera. Esa es la cuestión. Yo, porque se metan en mi mail, no van a encontrar nada. Ni siquiera algo del banco, por ejemplo, ni nada, porque yo no manejo nada. Pero la cuestión es que no sé, hay que cuidarse mucho. Así que nada. Vámonos, vamos a jugar. Porque si no se nos pasa la hora. Y ellos saben que Vale. yo bla 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 bla. Y bueno, y ténganme paciencia de que si estoy un poco más baja de lo que estoy, es porque tengo ese cansancio. Y ayer fue la culminación, ¿no? La frutilla, yo iba a descansar y al Pepe, ¿no? No pude irme a descansar temprano porque me pasó esto, ¿no? Horrible. Pero bueno, hay que hacer de Vamos. tripas corazón y seguir adelante. Cortamos la música así de una y nos vamos a Zúcarla. Vamos a azúcarla. Bueno, iniciamos, vamos a ver si perdimos todos, si no perdimos todos, si... como siempre, ¿no? Alojar el servidor, Asia, como siempre, Japón, Europa, Corea del Sur. Yo voy a poner Corea del Sur. Opa. Estamos en Corea del Sur. Valorant, ayer no fue bien en Valorant, ¿eh? Ganamos. Ganamos. Parecía que no, Bien. pero sí. Pero sí. Íbamos mal y al final nuestra race culminó, ¿eh? Culminó la partida muy bien. Muy bien. Creo que está todo bien. Así que vámonos. Vale, a ver. Lo chequeo porque, como digo, estoy con... tengo un delay yo propio. Yo tengo delay. Mi cuerpo tiene un delay. Y la cabeza tiene un delay. Así que cuidado, ojo. Vamos a ver si carga. Pero bueno, estuvo interesante la partida de ayer. Muy gracioso. Como muertes graciosas. Nos había pasado con Reis que iba a tirar su ulti y dijo la ¡Pum! primera palabra y ¡pum! La volaron. No, jugamos con gente muy muy grosa. Sí, muy grosso. Gente que apunta muy bien y muy bien. Pero de verdad ese equipo puede ir a... Pero parecía un equipo. Que uno les decía... Es como si estuvieran hablando diciendo, yo te tiro la flash y tú entras. Sí, Decían eso. sí. Pero bueno. Muy bien jugaron los otros, porque íbamos muy empatados. Íbamos muy empatados, muy empatados, muy empatados y casi nos ganan, casi. Pero le sacamos dos, ¿no? Dos puntos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿lo invito o entra solo? No, ya lo encontré. Ah. Si no lo invito. Ah. Bueno, Zuckerland. Queda poco. Nos queda poco en Zuckerland, pero la cuestión que nos queda poco relativamente, ¿no? Porque nosotros ciudades hundidas no hemos ido, o parte de la ciudad hundida no hemos ido. Lo que vamos a hacer es tratar de terminar el mapa en el sentido de buscar esas ubicaciones que no hemos llegado, y ver quién está por ahí, quién vive, si son otras fracciones o qué. Esta es para la ametralladora, ¿no? Sí. Las granadas militares son muy buenas, hay que decirlo, ¿no? Muy bueno. Yo tengo agotada la... Dígame. Sí, ¿no? Sí. La de la cabeza esta.
tengo. Para. Dame la que la cargo, la que está. Este. Era batería, ¿no? ¿Estás cargando o te tengo que poner un cable? No caucho. Chavo. No había un cable conectado, se desconectó. ¿Sí? Joder. ¿Es con uno solo? Sí, solo uno de caucho. Voy de acá. No. Instalar el cable de goma. Sí. Ahí va, ahí va. Conectar. Bien. Aparcado. Colocar. Ahí está. Agarré una cargada y ahora tengo una. Digo al revés. Agarré una cargada, sí la puse y cargo la otra. Tengo 22 balas. Dios querido, la viste. Hola. Sí. Faltan, ¿no? Sí. Queda uno bastante cerca. Sí, lo veo. Es aquí. Y después los que están más allá. Vale. Ahora vamos. ¿En un bote? Vamos en un bote los dos. Apago el generador, ¿no? Oh. Sí. ¿Sí está cargado? ¡Hola, Pollo! ¡Ay, mirá, te está saludando! Pollo. ¡Hola, ay, Pollo! ¡Ay, no sale, che, esto! ¿Qué le pasa? ¡Hola, está Pollo! Está como trancado, ¿eh? Me va a tener que empujar. Voy. Me va a tener que empujar porque está... ¡Uh! ¡Ahí, ahí! Ahí estamos, Pollo. ¿Cómo estás tú? ¿Se sentó usted? No, no, ya voy. Se quedó uno de ese día. Pero déjame guardar cosas, es querido. Ya voy. A ver, ¿para dónde es? Para allá. Estoy. ¿Estás Betty? Creo que... ¿Estás hablando bien? Sí. Sí, creo que es ese tanque de agua o ese coche que estoy delante, es el sitio. ¿Esto? A la izquierda. ¿Es este? Ese... Esta, ¿no? Es el pueblo. Bien.
Llevamos Es que uno era entre raro, ocho. ¿no? Que estuviera. Y ahora tenemos uno fuera del mapa y otro aquí. Quedan esos dos. Ya Vámonos. vamos. Soy Betty, en honor del Todos helicóptero de parece Fight. que. Pollo, todo le pasa lo mismo. Que fallan las notificaciones. A mí igual. A veces. A veces es que sí me avisa, otras veces que no. Sí. Es para allá. Hacia donde sale el sol. Sí. ¿Verdad? Sí. Vamos derechito al sol. Encontraremos el sol. Como decía la gente, que si excavamos hacia abajo, llegaremos a China. Amanece en la isla esa, ¿eh? Sí, es una isla. Creo que es la del fondo. Esas dos. Son las dos, ¿no? ¿O no? Sí, Para. porque Me dos. marca una más lejos que la otra. Puede ser. Pero no, está muy cerca. ¿Estos quién son? A ver. Tienen árboles en. Ah, no. Estaban muriendo los. Ese. Opa, opa, opa. Base de los solitarios. Míralo ahí, el solitario. Hay dos solitarios, ¿eh? Hay dos solitarios ahí. Por lo Ya menos los veo. dos. Dos solitarios. Está linda la base, ¿eh? Está linda la base esa. Y ¿Cómo aquella, está? ¿no? Y los dos. Vamos a marcarlos porque estos dos los vamos a venir a visitar ya. Pero ya. Ya de ya. Opa. ¿Esto qué es? Como una estación de servicio. ¿No? Sí. Sí, ¿por qué no lo marca esto? ¿Qué quieren? ¿Que me meta? Hay un tipo ahí parado, ¿eh? Ojo. No Tenemos que me lo entrar. marca. No tenemos que entrar más. ¿Y cómo voy a entrar más? No digo, o sea, nosotros tendríamos que bajar y entrar. Pero si pone la ancha, marco el otro. ¿Cuál querés entrar? ¿En este o en el otro? Uy, 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 ya lo veo. Aquel paradito. Oh, está jodida esta, ¿eh? Está linda. Sí, ahí te lo dio. Tiene Pero si no. mucho, mucho recoveco. Mucho recoveco para. Hay uno ahí parado, ¿eh? Vamos. Pollo frito, solo hay uno. Había uno parado en una reja. Okay. Son NPC, todo lo que vos quieras, pero bobos, bobos, re bobos no son. Porque ellos te ven. Ahí está, ahí está, ahí está. Es bobo, porque está de espalda. Mañana. Le quito lo de que no es bobo. Míralo, míralo ahí. Creo que tienen hierro. ¿Tienen hierro? Opa, oro, oro. Es que se ven poco, los bichos. Por bicho en cariño, ¿no? A los locos. Se ven poco ellos. Había uno parado al ras del piso. Oh. La musiquita. ¿Y dónde está el bicho? ¿Dónde quedó? No sé. ¿Estaba acá? Acá. ¿Pero y cómo hizo para llegar ahí?
¿Cómo hizo para llegar acá? Porque se movió un poco y su cuerpo se habrá desvanecido ahí, digo yo. ¡Ay, ay, 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 hay otro! Ahí, ahí. ¿Lo ve? Sí. Muy bien. Ah, tiene un... una cosa invisible. Bien. Tiene una cosa invisible. Ok, tiene una cosa invisible. Volvemos. ¿Quién fue? Ah, ya te vi. Pam, pam. Uy, me... ¿Se avivó este? Estoy en un barrio, creo. ¡Ah! ¡Fuego! No le hizo... ¡Uy! ¡No le hizo nada! Ya. Hay un tipo, creo. ¿Dónde? Ah, yo pensé que había un tipo vivo. Mira los baños que tienen. Yo estoy para la decoración hoy. ¡Uy! ¡Ay, dos! Haciéndose los tontitos. Hay dos haciéndose los tontitos. Uy, no le pego nada. Esta la invito a la casa. ¡Fuego! No. Oh, muy bien. Bueno, el otro. ¡Oh! ¡Pum, pum! ¡Hay dos, eh! No se muere más. La Virgen. Los tenemos, pollo. No sé, tiene que haber alguien ahí, del otro lado. ¿Había otro tirado por acá, no? Opa. Ahí adentro, creo. Mira. No. No veo ningún cuerpo. Vamos a seguir porque acá hay gente. Arriba tampoco hay nada. No trajimos la larga vista para nada. Acá hay un coche de policía. Estoy mirando arriba con los prismáticos. Ah, ¿trajiste los prismáticos? Yo no. No, no, lo dropeé un tipo. Ah. Esto que es una papa, ¿verdad? Soy sincero, no veo nada. La musiquita no suena nada raro. Me extraña que sean esos solos, ¿no? Para un lugar tan grande. Parece. Pues che, bastante árido todo. Hay hierro. Hay... cobre. No, ¿eh? No hay nadie más.
Pero che, se olvidaron de poner gente aquí. No, es poco, es muy poco. Es muy poco. Ay, qué lástima. Qué lástima. Bueno, la saqueamos o vamos al otro. Como usted guste, Vamos al primero otro. saqueamos. Me quedó poco esto. Tiene gusto poco. ¿Cuánto vamos luteando? Poquito, ¿no? 11. Bueno, vamos a lootear un poquito. Vale. Vamos a sacar algo. Vamos a sacar algo, pero vamos no, no muy pesados a esto. No, ponémelo aquí. Thank you. Anda cansada ella. Oh. Oh, más ropa, Dios. Para la boutique que vamos a poner. Vamos a tener una boutique. Bien, este cosito ya está vacío. Limpiando un poquito. No me entra. Ahí hay algo, acá, que me dejé. Vale. Treinta y dos por ciento, tenemos un montón de cosas que venía Luciana aquí. Hay autos, hay de todo para llevarse. Volveremos. Mira, el auto de policía es fundamental. Nos saluda Cohen. Hola, Cohen. Ay, se me está cayendo todo. La chatarra aquí, ¿eh? Mira, no puedo agarrar nada. Ya vengo yo. Quédate ahí. No lo saco del todo para saber dónde estás. ¿Cómo te va? ¿Cómo está el día ya? Acá, horrible. Pollo dice que está chispeando frío Sí, sí, todavía. sí. Acá también está chispeando. Y está como feo por por la humedad. Está como pesadito, como feo, ¿no? Es la humedad. Terrible. No, no. Bueno, no quiero. Gracias. Es lo que quería. Cinco papas para que no, uy, Dios querido. ¿Para qué agarro todo esto yo? Cinco papas. Bueno, largo cualquier cosa porque no, las granadas no. Las granadas no se pueden juntar, sí, mira. Esto y esto no, porque tengo demasiadas, porque yo no consumo mucho el rifle. Las mías gasté bastante. Hay que decir la verdad, así que voy a tener que agarrar el rifle. Dale. Y después vendremos a buscar el resto, ¿no? Vamos a hacernos los malos. Allá vamos. Sí, En por la otra allá isla. está lloviendo a cántaros. Lindo para la dormición. ¿Viste? Está lindo, ¿eh? Es que esto te tira abajo, vos sabés, el clima también. Aparte de yo estar estresada, cansada, bueno, estresada. Cansada, ¿viste? Ese cansancio crónico que tengo, que estoy sufriendo estos días. El clima no te ayuda. El clima no te ayuda, te tira abajo. Tenés ganas de irte a la cama, a la camucha, taparte todo y hacer una dormición. Como dice Cohen. Estos van a
Van a pagar. Estos locos, mirá, mirá, mirá los. Uy, uy, están prontos, están prontos. Allí, Ya a ver. Uy, hay tres por lo menos allá arriba, Ojo. En la caja de herramientas. Yo sigo. Uy, mi armita. Hay tres, cuatro de espaldas, cinco de espaldas, seis de espaldas. ¡Oh! Ya no está de espalda. Ya no está de espalda. Se dio cuenta ya. De algo. Sí. Nada, ¿eh? Es como que estamos muy lejos. Dios mío, qué lindo. ¿Dónde se puso atrás de una columna? Me ha matado el desgraciado. ¿Quién te lo mató? Uno de la izquierda. ¿Dónde te mató? Uy, mirá. ¿Bajó? Ahí está, ahí. Con el amigo, que todavía no se da vuelta. Este de acá me gustaría reventarlo, pero... Es que me revienta el otro de allá. Ya voy yo. Está muy lejos. No le doy. Es que no le doy de acá. Está muy lejos. Ahí llegué. Voy por mi mochila. ¿El que estaba acá? Ni idea. Uy. Están ahí atrás. ¡Ay, ay, lo vi, lo vi! Lo vi. Hijo de Fru. Muéstrate. Ahí está. Pero a través del coche no te puedo disparar, ¿verdad? Sé que no. Arriba. ¡Ah! Creí que era usted. Creí que era usted. Arriba. Creí que era usted. ¿Ve? Algunas veces no. Hoy no hay actualización, ¿no? No, no hay. Todos los días estaban actualizando, pero no, hoy no. No hubo ninguna actualización. Acá hay otro, Uy, atrás hay otro, Lo vi. Hay como tres. No sé más. ¿Tienes bebida? Sí, ya no. Ya.
¿No hay nadie más atrás? Hay uno más. Hay alguien más, sí. Sé que lo vi por ahí. Ahí viene la música, ¿eh? Ojo. ¿Otro más? Sí. No tengo bala. Acá dentro hay otro. Acá dentro hay otro más. ¿A dónde adentro? Ah, ah, ¿crees que tiene? ¡Ah! ¿Tiene una granada? Yo acá estoy. Salga de cuidado. Ahí. ¡Uy! Se fue la miércoles la mía. Se fue la miércoles. ¿Murió? Bueno, creo que sí, que ya están, ¿no? Sí. Era muy lejos para tirar una granada. Estas granadas no tienen esa distancia, ¿no? Que... No, ya que tienen... Que tienen muchas, ¿no? Estas son cortitas. Mucha chatarra. Está oscureciendo. Acá están los otros tipos. Le di un golpecito. Siguen habiendo barreras invisibles, cosas que dijeron de que no iba a pasar, que lo habían arreglado, y eso no lo arreglaron, ¿eh? Este... No. Acá hay es un joven. M16... Se me cayó acá madera y caucho. Tengo. Tipos... Aquí, hola. Hola, tipo. Se me va a caer, ¿eh? No sé. Se cayó. Se cayó, sí. Se me va a caer todo. Ahí. No sé si se me cayó. Bien. ¿Hay otro tipo? No. ¿Te pesco? Aquí creo que no. Es que estaba bien. Esta sí. Pero yo creo que un poquito más hubiera sido bueno, ¿eh? También. Pero me gustó más esta de que hubiera un poco más de enemigos. Porque si son tres nada más, pobres, cuidando todo un lugar tan amplio, me parece un poquito escaso de enemigos, hay que decir la verdad. Es un poquito escaso de enemigos. Lo que me podría sacar voy a poner esto. Ahí está. No voy a arreglar combustible porque nada. Ahí va. A ver si puedo poner cositas. Esto puedo ponerlo ahí. Esto me va a dar 10 nada más. Qué lástima. La munición, sí. Bien. Ordenemos. Se tiene mucho aún, Cohen. ¿Qué? Está bueno el juego. No, lo que dice, que está bueno el juego, pero falta. Sí, mucho. Sí, le falta mucho. Sí, la verdad. Esto no se junta, ¿no? Ah, sí, se junta bien. Bien, bien. Le falta eso también de la mochila, de que sea automático, ¿no? De que te saque las cosas automático. Estaría bueno también. Como siempre decimos, ¿no? Es que como que... No sé, como que... cada vez que abrís, ¿no? El inventario y todo lo demás... Me acuerdo siempre de Seven Days, lamentablemente, ¿no? De que eso lo implementaron porque la misma gente lo pedía, ¿no? De poder poner las cositas todo. Más, sí, más
más automático, ¿no? Pero bueno, está bien igual, que te cueste un poco ordenar o lo demás, pero bueno. Llevamos mucha porquería, hay que decir la verdad. Mucha porquería, pero hay que venir a saquearlas igual. No, no hay problema. Lo lindo es llegar a las islas con mucha gente y en la noche, porque ellos se camuflean muy bien. Mucho, muchísimo mejor que nosotros. Sí, está Está muy bien. desbalanceado, sí. A ver No si sé estoy si un poco. sacar algo más o no. O irnos y volver a lootear Tenemos estas que islas. irnos. Creo que no nos queda nada más para abrir. No, Y para ya matar, está ¿eh? todo. Todas las islas están. Están saqueadas. Exactamente Sí. todas las islas. Lo único que nos quedan son las ciudades sumergidas y esperar que nos ataquen, porque de otra forma no, nadie nos va a venir a atacar. No. Es como que casi terminamos el juego. No podría decirse. Qué lástima, ¿no? Hasta que no haya algo Sí, una nuevo. actualización o algo de que hayan islas nuevas. O que. ¿Y no iban a poner eso de que volvieran los Sí, malos sí. a los lugares? Está en su plan de hoja de ruta. O sí, Sí. sueste está. Ay, che, quiero entrar ahí. Para ¿Y que por dónde tuviera entro? rejugabilidad. ¿Y por dónde se entra ahí? Aquí. Ah, por esto. Dios querido. Hola. Lo tenemos completo en facciones. Nos quedan más. Qué cosa, ¿no? Volveremos a el Watch 2. A terminarlo. Y sí, porque la gracia era venir a sacar a esta gente, ¿no? De sus casitas. La cuestión es quién nos va a atacar, porque cómo van a inventar de quién son las personas, ¿no? Que no van a venir a atacar a la base si no. Si no hay nadie Lo en las islas, ¿cómo van? No sé, aparecerán de la nada nadando, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Bueno, esperaremos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Después de esto, ¿qué pasa? Vaya a saber. O sea, no es que no nos adueñemos Uy, de se me cae, ninguna de ¿eh? sus clases. Se me caen. Ya no llevo nada, estoy petado. Estoy petada desde hace rato. Yo creo que no vamos a sacar nada más porque vamos a perder las cosas. ¿Y para qué? Sabemos que Volvamos tenemos sin. loot aquí y que ya está. Ahora vamos a esperar de que nos vengan a atacar porque estoy segura que nos van a venir a atacar. ¿De dónde van a aparecer? Como siempre digo, no se sabe porque es un invento. No queda nadie Claro. vivo acá y nos van a atacar, pero no sé de dónde. Vendrán los secuaces. ¿Sabés quién nos va a atacar? La vendedora. La vendedora ahora se arma hasta la, ¿no? La vendedora nos va a atacar. Dios querido. No es. ¿Yo Ella me va a llamar a senté? los secuaces. Ah, Sí. bien. Ya me acabó la batería. Ella va a llamar a los secuaces. Sí. Van a venir de otro juego van a venir. De otro juego van a venir a reventarnos. Eso es lo que no entiendo. Suponete, vos reventás una fracción. Bien. Bárbaro. ¿Cómo vienen de vuelta? No se entiende, ¿entendés? ¿Cómo te vienen a atacar? Eso está mal. Eso está mal. Esa fracción no tendría que existir. O por ejemplo, esa isla. Desde esa isla no te podrían venir a atacar. Porque no existe nadie, no hay nadie viviendo ahí. Entonces es como Idea. raro lo que quisieron hacer, ¿eh? Bueno, es entendible y no entendible, quiero decir, ¿no? No se gastaron mucho en eso, me parece a mí. Como la orla del 720. Sí, a mí, por ejemplo, Seven Days lo que me mata, también, o como cualquier juego de supervivencia. Por ejemplo, cuando vos
vas a una ciudad y la limpias, en general, la limpias de zombies, la limpias de todo lo que sea, ¿por qué sigue habiendo gente? No se entiende. ¿Entendés? Respawn. Sí, pero está mal. Sí, ¿cómo te puedo decir? Aunque el juego dure menos, suponete que sea un mundo abierto, no tiene por qué ser pocas horas de juego. Son, pueden ser muchas horas de juego. Pero si vos limpias una zona, no tiene que volver a aparecer. Es que hay otros juegos que es eso. Hasta los cuerpos se quedan. Es que ahí para de... mí tendría que ser más realista el juego, de ir eliminando lugares, zonas, y que realmente vos lo dejes este vacío. Que después te digan de que vienen nómadas, que vienen de otros lugares a atacar. ¡Ah, bárbaro, divino! Pero si yo te limpio una zona, no tiene que aparecer. No por miedo, ni porque vos no... no sé, no quieras jugar. No, no es eso. Es que sería más realista. Sí, es un universo paralelo. Pollo me dice que no me muera. Tranquilo, pollo. Ya me morí una vez nada más. En lo que va. Yo trato de que si me atacan mucho, me escondo un poquito y este, me pongo una medicina, pero sigo adelante porque... usted va un poco más kamikaze el asunto. No, es que yo estaba cubierto detrás de una roca. Esta gente tiene el line... Ah, sí. No sé. Ellos te ven más que nada, ¿no? Esto es poquito. Esto es lo que usamos nosotros. No es que sea lo único que tenemos. Tenemos más, pero es lo que estamos gastando nosotros. ¿Qué te pasó, pollo? El bot lo bloqueó. ¿Quién? Cinco segundos. Ay, son los emoticones esos que no permiten. No sé por qué. Eso no lo pusimos nosotros, ¿eh? Que dijo, creo que dijo, Minecraft vas a jugar, puso emojis y lo bloqueó. El Minecraft está prohibido acá. Minecraft está prohibido. Es broma, ¿no? Se supone que se entiende, pero uno nunca sabe. Está amaneciendo, voy a... dejarme esto de la cabeza, Dios querido la Virgen. Ponemos batería y la batería me quedó aquí. Yo puse una batería para... se la vacía, ¿verdad? Es legendario, pero el bot no le gusta y tiene un carácter el bot especial, tiene un gusto especial. Yo no soy muy Minecraft tampoco, tengo que decir la verdad, y yo ya lo dije varias veces, yo no soy pro ese juego porque no me gusta. Pero lo he jugado y bueno, lo volveré a jugar, puede ser. Yo no digo que no, yo no digo no, pero no miento. A mí no me piace. No me piace molto este Minecraft. Oye, oye, oye. Yo soy un poco más de juego más realista. Bueno, esto quedaría medio raro acá, pero bueno, lo ponemos ahí. No. Sí, un poco da una sensación rara. Bueno, tengo esto para sacarme encima, tengo, bueno, todo para sacarme encima. Toqué otro coso de esto. Esto está medio solito ahí. Algo que tenía ahí. Ah, esto es más de esto. Esto es mío. Esto es todo lo que yo tiro acá. Yo tiro todo así. ¡Pum! Este es el cajón de los recuerdos.
aquí. Acá. Esto no. Porque tiene que haber otro con cosas. Ahí va. Vamos a dejar esto ahí. Pero debe haber otros de estos 16, ¿eh? Tiene que haber otros. 16, 16, 16. No, las acas hay que hacer, ¿eh? Ahora no sé a quién le vamos a pegar con el AK, pero... Ya, ya no va. Ya no va. Dios querido, pero bueno. Yo creo que va a haber que hacer el AK también. Tienes que demorar, porque no quita todo el hierro. Dale con el hierro. ¡Hierro! Me salió otra vez. El hierro. Eso mismo. Que muchas veces no les llama la atención, son gráficos, pues son cubos. Sí, sí, yo sé que sí. Yo siempre lo admito, ¿eh? Yo lo admito. A mí me gustan los juegos realistas. No me, ¿cómo te puedo decir? Juegos como el que estaba jugando, el de ayer de tarde, que lo voy a terminar esta tarde, la demo. Puedo jugar a ese, todo lo que vos quieras, puedo jugar. Pero me encanta el realismo, me gusta muchísimo el realismo. Entonces, cuando veo mucho cubito y mucha cosa así, y mirá que se vende y es muy cubo, pero no me gusta. Es que no puedo mentir. Yo no voy a mentir en eso. No me gusta, y si no me gusta, lo digo. Yo sé que hay gente que se enoja porque vos no te guste algo, pero tenés que comprender, a vos no te gusta todo en la vida. Y hay gente que no nos gusta algo, y bueno, ¿qué hacerle? Yo no me enojo con la gente que no le guste, por ejemplo, los Sims. O que no le guste, no sé, Seven Days. Está bien, es tu problema. Es tu problema, no es tu problema, perdón. No es un problema. Es tu gusto personal. Sí, sí, es un gusto personal. A mí me sorprendió que un tipo, no voy a decir el nombre porque ni siquiera me acuerdo, pero se hizo como una reseña del juego del 7 Day porque nunca lo había jugado. Y sus seguidores, sus suscriptores, le dijeron que lo probara. Sí. El tipo lo probó y le dijo que no. No me acuerdo bien cuáles eran sus argumentos, ¿no? De por qué no le gustó. Sí. Pero no le gustó el juego. Y no le gustó. Y claro, y bueno, lo probé y no le gustó. Y que lo voy a condenar al hombre porque no le guste. Y no le gusta, punto. Es que a mí no me gustan cosas, a ver, y respeto al que no le guste lo que a mí me gusta. Y ya está, si vos encontrás a gente que le encante todo, por ejemplo, bienvenido, pero yo considero que ahí tenemos todo el mundo, tenemos gustos personales y particulares, cómo jugamos, todo eso, ¿no? La forma de jugar y todo eso, ¿no? Claro, claro, también está eso también, tu propia, ¿no? Tus propias fantasías, tus propias, son gustos y cosas, ¿no? A mí el realismo me gusta muchísimo porque siento que estoy ahí, de cierta forma. Creo que, por ejemplo, este juego tiene muy buenas armas, hay que decir la verdad. Las skins de las armas, yo considero que son bastante reales. No es porque uno quiera ser un asesino serial y necesite a eso, ¿no? Pero considero que la chapa, esto, está muy bien hecho. No sé, hay cosas que... Y eso me llama mucho la atención, me gusta muchísimo. También, claro, Cohen, a mí me parece perfecto. Porque está hecho para eso, para que vos crees tu propia fantasía. Tu propia vida virtual, ¿entendés? Si querés tuya propia o poner personajes de los que quieras. Vos viste que en los Sims mucha gente ha hecho Gran Hermano, ha hecho realities así, yo qué sé. Te da para un montón de cosas que quizás otros juegos, evidentemente, de simulación no te lo da, ¿no? Y bueno, los simuladores es lo que tienen, es muy atractivo por eso, porque simulan la vida, ¿no? La vida real. Entonces, está bueno, aunque es muy fantasioso también, ¿no? Hay que decir, claro, simuladores de tener un café. Claro, claro, a mí me encantan los simuladores, por eso mismo, porque es el realismo
y todo eso. Pero también me gustan los juegos de supervivencia. Me voy a un juego que no tiene nada que ver, que es fantasioso, por ejemplo, como Wildflower, ¿no? Que a mí me encantó. Me encantan los juegos con historia. Me gusta Tomb Raider. Me gusta jugarme un Far Cry. Me gusta, no sé, es una mezcla, ¿no? Pero bueno, pero lo de simulación me atrapan mucho. Y este en cierta forma es supervivencia, pero también, en cierta forma, también es una simulación a que un día el mundo puede estar así, ¿no? Y que puede pasar perfectamente por lo del cambio climático. Eso no fue un invento de alguien que se le ocurrió de la nada, esto de las ciudades sumergidas, de todo esto. Esto puede pasar en la realidad porque el deshielo es tanto y todos los años que un día quizás no tengamos tierra donde pararnos. Entonces, es jodido. No sé qué me dio un aca. Ah, no, pensé que me había dado algo. No. Ay, digo, yo me dio un aca. Digo, no sé. ¿Taparrabos? Skyrim, Skyrim. Skyrim. No. Es de Bethesda. Es de Bethesda, ¿no? Ya no existe más Bethesda. Ay, la aplicación es un down. Sí, ya sé. El juego sigue estando. Me suena el nombre, lo hemos visto quizás. Lo voy a ver. Pero, Joel. No sé, de todas las sagas que hay de los Skyrim, había uno que era muy... Muy bueno. Muy bueno porque hasta incluso te podías casar y tener hijos. Si no me equivoco. Opa. Claro, tenía su historia, ¿no? Todo. ¿Yo sabes por qué algunas veces caso a los Sims? es una, no es porque yo quiera que todo el mundo se case, porque para nada. yo los caso por la duda que se me mueran. Entonces siempre voy a tener a otra persona para poder jugar. Yo soy un poco medio egoísta en ese sentido. No sé, egoísta o qué, ¿no? O ahí no me gusta el realismo. ¿Entendés? Si se me muere el Sim, se me acaba la partida. Entonces... Siempre trato de que haya alguien más en la casa. Sobre todo cuando hay niñitos, ¿viste? Niños, ¿viste? Si tienen... Suponete que es una madre sola, un padre solo, lo que fuera. Siempre le pongo a alguien, sea un hermano, sea lo que fuera. Porque no quiero que esos niños, porque si son chiquititos en los Sims, te los quitan. Entonces se terminó la partida. Entonces yo hago eso, ¿viste? Porque... Pero no es porque, ¡ay, me encante que se case todo el mundo! No, no. Hace poco. Mira, ahora vienen estos juegos de simulación que van a hacerle mella a los Sims, como, ay, el nombre te de, bueno, Paralives es uno que está trabajando, es, yo creo que es una sola persona el que está trabajando en Paralives, pero creo yo que le falta todavía bastante para salir. Y el otro es Life, hay es algo de mi vida, no sé qué. Y no sé qué más. Sí, no sé. Hay van a hacerle un poco de ruido a los Sims y me parece muy bien. Me parece muy bien que haya gente que... Las competencias siempre están, sí, buenas. Voy a apagar esto porque está... Está matando. Uf, Dios querido. ¿Encontraste un truquito a los Sims? A los cuatro, al cuatro, ¿no? No, al tren y al, el 2 para mí es súper completo y me encantó cuando nos regaló, yo siempre lo digo, eso, ¿no? El 2, cuando EA nos regala en ese corto periodo, porque fue creo que en un día, en el día ese, era ese día si entrabas o si no te lo quedabas, viste, no te lo quedabas. Y nos regaló toda la colección completa de los Sims 2. Fue algo maravilloso, me encantó jugarlo, creo que... Pero los gráficos ya me tiran un poco para atrás, ¿no? Pero me encantó. Eternamente joven. Bueno, pero eso se arregla, ¿no? Jeje. ¿Tomamos una poción? Manos, claro, a... claro, no, pero el mago de él es, hace pociones para no crecer. La cuestión es que también en el juego puedes hacer que no crezcan. Vos pones en opciones de que tu sim no crezca. Va, que tu unidad doméstica no
no crezca, entonces no crece. Y cuando vos querés, haces el cumpleaños y los haces más grandes. Es como que no mueran los animales, por ejemplo, también. Eso también está en los ajustes. Entonces no se te mueren, no envejecen los animales y no mueren. Esas cosas está bien porque capaz que en la vida real, ¿no? Un niño que juegue a los Sims se puede sentir afectado si pierde sus animales. Y uno mismo, ¿no? Porque te encariñas con el personaje o lo que fuera. Y bueno, cada uno juega como quiere. Yo ahora no, porque Rancherita va a ir creciendo y bueno, vas a saber qué va a pasar. Por ahora no tiene competencia. Pero yo quiero que sí que tenga, porque la empresa es muy cruel con la gente. Muy, muy cruel. Sí. Es muy asesina en los precios, en cómo manejó el juego, todo. Hay que cortarles un poquito los víveres porque todos sus juegos son lo mismo. Han utilizado demasiado a la comunidad, se han pasado varios pueblos y merecen que hayan competencia. Porque se aviven. Claro, a mí no. Vos sabés que a mí, Cohen, a mí me gustan los mods. A mí me gustan muchísimo los mods, modificar el juego. ¿Por qué? Porque le da vida. Entonces, si yo tengo un parto real, el mod del parto real, a mí me parece genial. Y ojalá que todos lo tuvieran. Y que los niños supieran de verdad cómo es un parto, entre comillas. No vas a ver el sufrimiento, no vas a ver sangre, no vas a ver nada. Evidentemente. Pero sí más realista. A mí lo que haga más realista el juego y sobre todo de simulación de vida, yo soy pro mod. Hay el mod de, por ejemplo, de los adolescentes o lo demás, está genial por la rebeldía, por esto, por el otro, viste, todas esas características que hacen que el juego sea muchísimo más interesante de lo que es. Pero se puede jugar sin mod, obviamente. Starfield. Del espacio. A mí lo de los espacios, ¿qué querés que te dé? ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Llegaron! ¡Llegaron y no sabemos quién son! ¿Pero quién son? ¡Ahora fuego! ¡Los vidrios no! ¿Quién me está disparando? ¿Pero qué tiene este? ¿Te imaginas que dijeron Starfield? ¿Dónde? ¿Pero qué? Yo también. Además disparan sin disparar. Disparan sin disparar, ¿viste? ¿Te mataron? Sí. ¿Eh? Y digo que está detrás de una columna. Agua. Ay, ¿por qué le di ahí? ¿Pero qué tenés? Shadow, casi le doy, ¿eh? ¿Pero y esto? Estos cayeron del espacio. ¿Para qué hablamos del espacio? Mirano, hijos de Fru. P
Pero estoy hablando de los Sims, todo tranquilo. Y... ¡Uy! ¡El tiburón ahí! ¡Tiburón! Sí, tiburón. ¿Tiburón? ¡Tiburón! Y yo justo iba a hacernos los cascos, los buenos. Son los cascos de la... El AK. El AK necesitamos. Yo no sé si necesito un taparrabo. Me hacen moco. Va a necesitar un taparrabo, sí. Vale. Este no tiene nada, che. ¿Va? Yo voy a dejar cosas. Bueno, váyanse, hijos. Hijos de Fru. Sí que estaría bueno que vengan con lanchas o que tenga sentido dónde vienen. Claro, claro, para mí sí, para mí tienen que venir en barco. ¿Qué nadando? ¿De dónde vinieron nadando? A ver, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cayeron de qué? ¿De algún lado? ¿De alguna nube? ¿Qué es esto? Bueno, por lo menos tenés ataques, ¿no? Se ve que terminaste todas las islas nuevas, pero tenés ataques. Por lo menos. Bien. Cada dos días te vienen a atacar. Bien. ¿Y esto qué pasó? ¿Se rompió acá? ¿Falta un pedazo de piso? ¿Lo reventaron? Yo creo que sí, porque falta un pedazo de piso. Hijo, tú. ¿Yo por qué agarré todo? Yo no quiero agarrar esto. Dios querido, la Virgen. ¿Por qué agarré todo esto? ¿Y por qué hay una linterna aquí? Y usted... Yo no llevo mi linterna encima. Pero está descargada, tendría que cargarla y cargar la batería. ¿Descargando la dejé cargada? Ya la dejé cargada en la suya. No, estaba descargada. Qué cosa rara. Dios querido la Virgen. Bueno. No, perdón. Pone esto aquí. Pone esto aquí. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¡Qué desastre! Me dejaron pelada de bala. Pero esta gente para, La gente es de temer. Nosotros muy tranquilos, bla 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 bla. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Dónde estás? Acá. Iba a ser el piso ese que falta. Y bien. Opa, tenemos un casco más potentor, ¿no? Ay, Dios mío. Uy. Bueno. Este da 13 y este 17. Bueno, no son que digas wow, pero está bien. Es el tocho, ya de ahí no hay más. Ya guardaré. Y ahora hay que hacerse, usted tiene que hacerse el taparrabo y hacer este el AK. No, ya voy. Es que el AK. Bien, tenemos poca comida y no sé dónde están los gusanos, lo voy a dejar ahí. Están en el que están al lado de las plantas, con las semillas. Ah, gusano, vení. Tenemos poca comida, eso sí. No. ¿Y la chatarra? ¿Y no está? No. ¿Nos robaron la chatarra? Debe haber uno que esté lleno de chatarra. Pero obvio, pero no está. No, tenía que estar acá. Ah, pero hay poquita, Opa. Hay poquita. Opa.
Ópalo, que hay poquita. No sé por qué faltó este, ¿no? Lo que te han reventado, digo yo. Esto es fibra balística. Igual te digo la verdad, para la gente que haga esto, ¿no? Considero que está bueno que vos te hagas, cuando esto esté más tocho y sea más agresivo y todo lo demás, está bueno que vos te hagas todo como lo que está aquí, ¿no? Todo este circuito, vamos a decir, pero hacerlo todo alrededor de la base, porque los locos entran, pero entran poco. Entran muy poco. Entonces, y si tenés esto mejor, de vez en cuando, porque de acá puedes disparar, evidentemente, y no morir, ¿no? Si te atacan muchos de ese lado. Y del otro lado, evidentemente, pasas para el otro lado y te cubrís de ese lado. Pero lugares donde te puedas cubrir también, poner alguna pared de vez en cuando. Pero todo esto, todo alrededor, tiene que haber circuitos. Para mí. Entonces, que los puedas medio como... Sí se pone tocho, ¿no? El juego. Por ahora, tocho no es. Pero bueno, no sé, la vendedora, calladito a la boca, nadie la ataca, nadie nada, ahí está, nomás bien. Mírala. Ya, es friendly o tiene un pacto con esta gente. No sé, pero... Estaría bueno que la ataquen a ella también y uno tener que defenderla. Estaría bueno ayudarla. Pero bueno, esto vendría a ser el estacionamiento nuestro, que es bastante grande, pero es nuestro estacionamiento. Y ellos se quedan acá, sí, entran, pero entran poco, entran muy pocos. Y se quedaron allá, atacándonos desde allá. Es como que los frena bastante la entrada. Antes de tanta trampa o cosas, es preferible esa, ¿eh? Para mí. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Tablas? ¿Palaca? Tienen tablas de madera. No me diga que... ¿Las tablas de madera buena? Sí. ¿En cuánto tiempo hacen? Voy a decirle porque no me sale el tiempo. ¿Cuánto me deja? A ver, ¿cuánto demora, no? ¿Viste? Cierto que lo de las lanchas armadas. Estaría buenísimo eso. Obvio. Yo creo que tendría que haber en el mapa varios comerciantes. Que comercialicen diferentes cosas. Es muy limitado lo que pusieron como el comerciante. ¿Para qué vas a comprarle chatarra si podés encontrar chatarra por todas partes? No sé, cosas que tendrían que ser que no se encuentren. Tan... que te salgan caras, sí. Pero... materiales simples como la chatarra y eso, no. Bueno, sería que nos venda el mineral de hierro. ¿Cuántos se necesitan por cada aja? 10 tablones de madera. No jodas, 10 para una quita. Yo tengo que para sacar esto. Pero hace rato que estoy diciendo que voy a sacar eso, ¿eh? Yo porque tengo plata ahí. Sí que lo tenemos. Necesitas 10 tablones de madera y 6 placas de acero para una. ¿Cuántas de acero? ¿Cuántas de acero? 6. ¿Por cada acá? Solo voy a hacer una. Yo me quedo con el rifle, los coquetes.
Ya tiene escopeta, rifle y todo lo demás. Más misiones se necesitan también, ¿sí? Rescatar a alguien. A la comerciante, por ejemplo. Rescatarla. Que se la lleven. Entonces, que se la lleven a alguna, ¿no? A una isla de esta y que la tengan ahí presa y que, bueno, nosotros tenemos que ir a buscarla. Estaría bueno también. Le damos idea, a los locos de esto. Me encanta porque... tengo mucho de esto yo. ¿Cómo es? La sierra se siente allá adelante como si hubiera una sierra extra ahí. Vamos a sacar esto porque lo veo acá y... ¿Puedo sacarlo o no? Ay, no, no sale. No me lo deja sacar. Ah, no, pero te iba a decir, la última vez que yo probé, no me dejaba. ¿Se quedó ahí? ¿Un vidrio? Qué cosa más rara, ¿no? Es el único que no se puede sacar. ¿Me dio algo? Chatarra. No. Esto ya lo tenía. Sí, me dio chatarra por sacarlo. Bueno, Lucky, capaz que es un logro de algo, pero bueno, lo lamento. Lucky. Quiero el AK. Que hay que hacer que se toma muy monótono ir a atacar islas. Sí, sí, aburre. Sí. Solamente que pusieran abajo, pusieran más dificultades o cosas, o que no sé, que el detector, por ejemplo, o el detector de metales y lo demás, cuando lo lleves de abajo, encuentres otro tipo de mineral, ¿no? Estaría bueno. No solamente el cobre y el hierro, ¿no? Hay muchas cosas que podrían hacer con el juego. La cuestión es que se pueda y que lo quieran hacer. Esa es la cuestión. Habría que ir a viste, a los foros de que tengan o ahí y empezar, ¿no? Sí, la idea es esta. ¿Te viene bien? Yo creo que deben tener muchas ideas. La cuestión es implementarlas, ¿no? Claro. Pero se le dio muy buena, yo considero que tuvo muy buena aceptación el juego para hacer un acceso anticipado y lo demás. Creo yo que tuvo mucha suerte, mucha suerte. El sonido es rarísimo, el sonido de la sierra lo hace aquí, lo hace acá atrás como si tuviéramos una sierra acá, lo hace aquí adelante. Yo no entiendo por qué. ¿Tenemos sierra o no? Tengo una tabla, Me voy, estoy buscando las partes de la lata. Se siente clarito, como si estuviera acá adelante. ¿Dónde está la tabla? La tengo yo. Tío, sale un AK en camino. ¡Ay, qué zapatitos tiene usted! Zapatitos, claro, pero ¿dónde la voy a probar? Dentro de 2 días cuando vengan a atacarnos de vuelta. Ya tenemos. 2 días de juego, ¿no? Está guapa, A ver. Oh, acá con mira. Y lleva, ¿qué balas lleva? De rifle. De rifle. Bien, voy a dejar mi rifle abajo.
porque yo el rifle a mí no me gusta. No me gusta. Está bien, pero no está bien. No me gusta. La escopeta de bombeo pega mucho. Hay que decir la verdad. La que tiene usted. 25 pega. ¿Y el AK? 55. Hice daño más no, 42. Perdón, me equivoqué con el rifle. Ay, no tengo nadie con quien practicar. ¡Con la vendedora! ¡A la vendedora! ¿Te imaginas que fuéramos a reventar a la pobre la vendedora? Yo no sé si se puede matar el vendedor, ¿eh? No sé, ¿eh? Ni idea. Porque habrá gente que lo habrá querido hacer, ¿eh? A ver. Ah, sí, podríamos ir, ¿eh? Podríamos ir a una partida de alguien y meternos con el AK, ¿eh? ¿Vamos con nuestras cosas o entramos sin nada a partidas así abiertas? Yo sepa sin nada. ¡Ah, qué maldad! Creo que dice un PvP entre nosotros. Ah, ¿que nos matemos entre nosotros? ¿Prueba el AK? Ay, no, no, no lo voy a matar. ¿Y ese chaleco? Me lo hice. ¿Por qué no? Para hacer el taparrabos va a demorarnos. Porque no está escrito. Necesito 8 de esas placas de acero. Y bueno, ¿y si son? No teníamos nada que hacer, sin más que ir a buscar el loot. No teníamos más nada. Vamos, igual. A buscar el loot. Bueno, yo voy a sacarme entonces las cosas. Porque no creo que vayamos a pelearnos con nadie, ¿eh? Me voy a sacar esto, me voy a sacar. Bueno, también me pueden. Puedo pasar. Bueno, no pasa nada. Voy a sacar. Voy a sacarme esto. Voy a sacarme mi revólver hermoso. Para no llevar mucha cosa. Yo soy muy compañera de mi revólver. Hay que decir la verdad. O es al revés. Mi revólver es mi compañero. Bueno, este es mi lugar donde tiro cosas que no... Uy, las granadas. Voy a dejar esto. Oh, mi revólver. Bien. Poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Bien. No llevo nada. Hay que comer y tomar. Vale, hay una estofada de pescado. ¿Para qué hora es? Porque capaz que hay que llevar la linterna. Las 8 y 25 de la mañana. Voy a llevar la linterna. Ay, mi revólver, lo dejo ahí. De pegarnos entre nosotros es como que no. Ya pasó el otro día. Sí, yo lo maté sin. Lo maté sin querer. Allá. Sí. Dos veces lo maté sin querer. En esta partida lo maté sin querer. Bien. Bien, yo ya estoy. Comida, bebida y todo lo demás. Vámonos en los botes comunes y corrientes. ¿Cómo estás de gasolina? Bien. Bien. Uy, perdón, que no dobla bien. Perdón. Me voy a dar, ¿eh? Es que esto no dobla, tío. Ay, ¿cómo le cuesta? Mejor me voy por acá. No, tampoco. Tengo la lancha grande porque se tiene poco espacio. ¿Ah, sí? Bueno. Vámonos. Quedaba para el Hull del Mundo. ¿Dónde quedaba? Era para acá atrás. Para acá atrás. Para atrás. Para allá atrás, ¿no? Entonces para otro lado. ¿Yo me fui para dónde? Estoy yendo para arriba y es para abajo. Ah, no importa, pero doblo. Doblo la isla. ¿Ah, usted puso bandera?
No. La ah, bandera... esa es la otra, ¿no? Sí, la base de los desarrolladores. ¿Estoy bien? Usted va mal. No, que yo estoy girando para que usted me vea. Yo iba a dar vuelta a la isla y la di. Vámonos. Adiós, casita. Cualquier momento te llenamos más de árboles. Vamos a intentar después, no es porque quieramos matar a la vendedora, pero mandar matar a la vendedora a ver si se puede. Vale. Está mal, pero la cuestión es que para saber si hay, la protege el juego, que la tendría que proteger, pero bueno. No sé, sí. Pobre. Lo que no entiendo es por qué no la atacan a ella. No lo entiendo. El bote está súper bien hecho. No que se meta tanta agua dentro del bote, no. Eso está mal. Pero la madera, el, no sé, todo derruido, la, no sé, está muy bien hecho. Y las armas me gustan mucho. Está muy bueno. No me gusta la mira, eso sí. Me gustaría que hubieran varios tipos de miras. Porque esta del puntito es como que... No, me gustaría que hubiera zoom. Seguro. Sí. Bueno, tenemos dos islas para lootear. Sí. Che, no dejamos ninguno para luchar. No, ninguno. Tendríamos que haber dormido, porque la resistencia la tengo hecha pelota. ¿Tienes refrescos? No, por ahora no. Cuando esté moribunda. A ver qué se encuentra aquí. Me llevo las piedras por llevármelas, pero... No, la chatarra. Sí, más chatarra para seguir haciendo base y base, base. Es que nos quedamos con la base de los desarrolladores. Y por eso tenemos esa bandera. Esa bandera ahí. Que nos gustaría también vivir en ese lugar. Por el hecho que está muy bien hecha la base, ¿no? Todas están lindas. Bastante lindas. Bastante, no sé, vistosas, ¿no? Con esto que han agarrado estos pedazos. No sé, es muy vistoso. Da pena no tener más islas para ir, ¿eh? De verdad. No, ahora nos queda como el juego en relax, ¿no? Una onda así. Es como... Andá, sumergite, agarrá más material, hacé otras cosas en la base, otro edificio. No sé, cualquier cosa de esa nos queda. A mí me gustan los NPC estos.
Por eso podríamos entrar a una partida de alguien, a ver qué pasa. También. Antes de irnos, ¿no? Dale. Entrar a un servidor común, a ver qué pasa. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Entramos los dos en la misma, ¿no? Obviamente. ¿Puedo entrar? No, tengo que dar la vuelta. Bien. Agarro por acá. Vamos, un 82%. Yo creo que sí, que no haya mucha cosa acá. Arriba del todo fui yo. No, no, no. Creo que no. Acá hay caja. Tienen baño y todo. En el otro también había unos baños. Ahí hay una caja allá arriba, pero no puedo. Voy a sacarme las cosas. Vale, voy a sacar las camas. Otra de las cosas bonitas que tiene el juego es el agua. Ay, tengo un chaleco, pero ya había chaleco de ese del taparrabo. No, sí, ya tenemos. La cuestión es, ¿cómo es? La cuestión es, pues sale. Hacerlo. Ah, estos son míos, igual. Esto me lo dejo. ¿Cómo respira, pobrecita? Porque está cansadita. Angelita de Dios. Necesita descansar, dice. Necesito descansar. En la vida real también. Mi personaje se parece. Bueno, yo sé que va a ser una pena que no vean estas botas hermosas que tengo por estos lugares cuando no juguemos más a Sukanland, hasta que no venga una nueva actualización o no sé, se dediquen a poner algo más. Yo arriba fui, ¿no? Otra vez pienso lo mismo. Fui, ¿verdad? Yo creo que o me quedé aquí, me quedé aquí. Pero aquí no hay nada. O oh, sí, ay, ay, ay. Está la caja fuerte, justito. Digo, no fui ahí. Bueno, otro chaleco más taparrabo. Otro pedazo de AK. Bueno. Bueno, ¿cuánto vamos? 96%. 96. Estoy Bueno. buscando en los alrededores. A ver si hay algo. ¿Por qué no ves nada? Yo no vi nada. Ni chatarra. Por abajo.
Ya no encuentro nada. A los... A debajo. Del... Abajo. Ay, no, del mar. No, no. No me salta. Pues. Nada. 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 El water este no va a ser, ¿verdad? Pues vaya a saber, Dios, ¿dónde está? Se quedó ahí en 96. ¿Usted nadó? Sí. Sí. Yo creo que vi, no había nada. Es que no, no tiene pinta de que haya nada en el agua. Porque el terreno es como que cae, ¿no? Entonces, cuando ponen cosas así, el terreno es más chato. Uy, qué tirón pegó. ¿Qué acá tirón? Pegó. Ah, bueno, debe ser eso, digo yo. 98. Debe haber alguno más. Narra. Que aquel no se sube, ¿no? Bueno, tampoco hay nada. Yo no veo nada, che. Bueno, ese 2% lo dejaremos. ¿Qué vamos a hacer? Si no, no vamos a estar acá 20 horas. Sí, vámonos. Tenemos que ir a la otra isla, ¿eh? Debe ser una... ¿No? Debe ser una chatarra o algo por el estilo, pero que... O está enterrada o vaya a saber dónde. Vaya a saber. Porque abajo vamos, no hay nada, ¿no? Caminar, he caminado por acá y no he encontrado nada. Vamos al estacionamiento. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Vamos a ver dónde está ese 2%. ¿Qué nos falta? Bueno, tampoco es tan importante, che. Vamos. Este sí que es grande también, ¿eh? No sé cuánto, si hay mucho loot o no, pero considero que sí. Vamos a ver. Pensé que había... No sé por qué pensé en mi cabeza que eso nos vamos a ver. A Valorant. Lo tiene muy incorporado Valorant usted. Vamos a C cuando se dice y no hay ni C, hay A y B. La gente, Dios querido. Vamos a C. Uy, qué lindo atardecer, Dios querido. Ya ve. Bueno, nos quitamos eso también de encima. Y aparte que tiene que comer, ¿no, muchacha? Bueno, voy arriba a ver qué hay. ¿Necesitas una coca? ¿O una no, sola? Ya tomé. Si sí, no, no marca, no diga marcas porque no.
Hospicio. Hasta que no me auspicien, no digo nada. No, no es pronto. Dentro de muy pronto, unos 10, 11 años. Ahí puede ser. Puede, puede. No, 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 que se cuesta ya todo esto. Pero bueno. Esto es que alguno sea pim, pim, pim y otro ta, 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 ta. Dios. Un botín. En el botín, un anillo. Bien. Buah. ¿Te gusta mi nuevo sombrero? Buah. Si a usted le gusta. Es una ardilla. Lo quiera, pero. ¿Eso lo protege? 2%. Ah, bueno. Un disparate. Estas cosas no se pueden saquear. Así que esto, nada. Nada de nada. 38%. Uy. Wow. Se me va a caer todo, pasa? Bueno, se me cayó una tabla de madera. Voy. Ah, pará, pero yo puedo sacarme el anillo, ponerlo aquí. Ya está. Pero estoy petada ya. Y vamos un 75% ya. Wow. Vamos. Acá hay chatarra, y un baúl. Oh. Oh. Bueno, voy a dejar cosas. Ahí dejé, creo que se me cayó. Sí, se me cayó chatarra. No puedo levantar nada. No, de nada. A ver. Esto sí. Y no. No puedo, ¿eh? Mm. Si me tiro de acá, me mato. Ahí hay chatarra también. Uy, me reventé. Voy. Por abajo hay chatarra, arriba hay chatarra y está. Hay un montón de cosas adentro del baúl. Voy. A ver si puedo acomodar algo. Aquí. A ver, pólvora no la tengo. Esto sí. Esto también. Bien. Esto también. Un montón de chalecos. Hay que decir la verdad, ¿eh? Esto también. Lo puedo juntar allí. Buenas, Remache. Hola, Remache. ¿Cómo va? A ver si... Ahí está, le pongo eso, sí.
Ya está. Se merece una ola. Es que lo terminamos ya. Vamos a tener que jugar otra cosa porque ya lo terminamos, te comentamos. Ya era como el último capítulo. En sí, ¿no? Que hay más cosas, pero... Sí. Hay para sumergirnos, todo eso, pero eso para qué, ¿no? Lo vamos a soltar. Las islas ya las conocemos todas. Ya las... No hay... No tendría que haber enemigos, cosas que las los hay igual. Cosa rarísima. Pero bueno. Ya vamos a hacerle. Y nos iremos otra vez a, al Watch. Al Watch. Ay, pero juega con nosotros mientras nos puedes escuchar un ratito. Vamos a intentar entrar a una partida cooperativa. Podríamos entrar a tu partida a ayudarte, Remache. A ver. No tengo mucho más. Ah, esto puedo ponerlo aquí. Esto no, porque... ¡Ay, miércoles, que se cayeron! Dios querido, que pierdo las cosas de otro. ¿Y qué más? No mucho más. Los trapitos tampoco, ¿no? No se juntan así. Bien, se juntan. Los trapitos y está. No, no puedo meter más nada. Bueno, me quedan muy pocos lugares. Nos quedan, vamos un 79%. Pasanos tu... tu... ¿Sí? No, el servidor que tenga. Y nosotros... Ah, el nombre. Claro. Tenés que habilitar que podamos entrar, entonces podemos entrar. No te van a reventar nunca más la casita. No se lo permitiremos. Lo de abajo lo agarraste, ¿verdad? Porque como no me quedé, me quedé sin luz, no, no veo muchísimo, ¿eh? No veo muchísimo, sí, sí. No veo nada. Yo agarré, va el cofre de arriba, también lo agarré. Bien, ¿cuánto nos falta? Estamos en 81, Ya me pides requisito. No. Ay, es torpe. Uno juega como juega. Bueno, algunas veces nos sentimos más torpes. Pero... Allá hay un camión, ¿eh? Uf, tirado, ¿eh? Con suyo. Estoy sacando yo acá chatarra. Sí, se me entra. Aquí. Y además los edificios no los vimos. Los otros edificios. Este camión no. Se viene conmigo. Bien. 85% nada más. 87. 87 nada más. A ver si puedo entrar aquí. Yo no veo nada ahí. Acá hay una piedra de... Qué bonito amanecer. Qué bonito amanecer. Dice que cree que lo mejor es hacer una partida nueva porque no se, no sabe cómo la puso. Creo que solo para un jugador. Como quieras. Pones de a, no sé, que entremos tres.
Pero no podemos jugar mucho, esa es la cuestión. Es por el horario, ¿no? Nos falta una horita nada más. ¿Se me cayó algo? ¿Un osito o algo? No. Bueno, te preocupes, vos jugás. No, no hay... te preocupes. 89. 89%. 89. Veo coches. Policía y otro coche. ¿Hay más? Wow. Dale, dale. Entramos a tu partida. Hacemos una partida nueva y... O al revés, o nosotros hacemos una partida nueva y vos te entras. También. Como quieras. Si lo hacemos nosotros y vos entras o lo haces vos y nosotros entramos, no tenemos ningún problema. Quedamos. Sí. Pero como falta una hora para que nos vayamos, viste que la hora se te pasa jugando este juego, necesitas por lo menos libre dos horas y algo, ¿eh? No es un juego así que digas, se te pasa muy rápido, ¿no? Es que estos juegos se te va, supervivencia, farmeo. Sí. Y que te distraes muchísimo, ¿no? Distrae mucho. Sí. Y cuando estás así tranquilito, es como que te relaja mucho. No, no es solamente, bueno, cuando te pone un poco tenso, cuando te vienen a atacar o algo por el estilo, sino esto ya estaba, ¿no? No, no, falta este cosito. Bien. Está ahí, ahora sí, ¿eh? Yo estoy petado. Estamos a un 91. Faltarán esos coches. Están por acá. No sé si tiene espacio usted. No, yo creo que ya no puedo cargar. Según lo que tenga el coche, a ver. Bueno, me pasa que me va a dar chatarra. No, no. Mejor no, no los toquemos. Mejor no los toquemos. Sí, retirada, porque no... Llevamos muchas cosas. Ahí hay dos coches. Bien, ahí está. El 100 está aquí. El 100% está aquí. Ya está. Son esos coches. Y debe haber balas. Sí, debe haber balas, chatarra y goma. Sí. Sí. Claro, todos esos juegos no podés entrar diciendo... Ay, voy a estar media hora. ¿Qué media hora? Media hora es que entras... Así se te fue. La media hora se te fue. Sí, se nos fue. Vámonos y... No sé, si querés probamos esto. De entrar a un servidor compartido a ver cómo es. Por lo menos dejamos eso visto también. Dale. Porque aquí no tenemos mucho más que hacer. Solamente esperar que nos ataquen y probar el acá. Después... No queda mucho más. Tengo miedo que el AK se parezca muchísimo al rifle. Eso es lo que tengo miedo. Espero que no. Espero que no. Ahora sí queremos que nos ataquen cuando lleguemos. Sí. Ya podemos decir que casi está todo saqueado. Bueno, sí. La mayoría de todo está saqueado. Sí, sí, se te va así, rapidísimo la tora. Horrible, mira, no hicimos nada, fuimos a dos islas, no hicimos nada. Y ya hace más de 2 horas que estamos y entramos solamente a reventar 2 islas. Se te va. Empezamos a las 9 y algo. Son las 11:15. Nada, la cuestión es que lo lindo es poder compartir. Si quieres una partida contigo, sí, nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Sí. Empezamos de vuelta, no tenemos problema en una partida, te pasamos. La cuestión es combinar la hora que vos puedas, ¿no? De que veamos el horario de los tres y ya está. Vos sabés que nosotros más o menos cuando estamos juntos para jugar son días especiales, pero yo te aviso y 5 horas de diferencia.
5 horas. Nuestra 9 sería 1, 2, 3, 4, 5. A las 2 más o menos de la tarde tuya, más o menos arrancamos nosotros. 2 y algo. De la tarde. 14 horas. De tu horario, ¿no? Y un día que vos puedas a las 2 de la tarde arrancar, nosotros empezamos una partida nueva contigo. Digo yo para... ¿no? Que casi siempre es la mañana la mejor hora, porque nosotros podemos estar hasta el mediodía, son muchas horas, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Sí, normal. Pero también yo puedo. Ay, yo siempre le aviso. Claro, cuando usted avise de que está, que tiene una mañana libre como esta, a las 9 de la mañana, si vemos, si usted sabe anticipadamente, mejor. Porque usted es el problema. No, ni Remache ni yo, quizás. ¿Ves? Por él vale, yo también. La cuestión sos vos, que nos avises. Nos avises a nosotros. Mira, el jueves podemos, ¿está? Y yo lo voy diciendo acá, el jueves, Remache. Yo lo veo antes, evidentemente. El jueves nos quedamos que en a las 2 de la tarde de él. A las 9 de la mañana nuestra, wow, la suya sería a las 7. Nos juntamos, okay, para hacer una nueva partida. Ok. Quedamos así. Yo aviso anticipadamente y puede ser el jueves que viene, quizás, o el fin de semana este. En algún momento del fin de semana este, también podemos empezar una partida. ¿Qué dice usted? Vamos a ver. Asusta cada vez que tiene silencios. No, estoy pensando en qué día. Bueno, usted nos dice a nosotros y nosotros quedamos en acuerdo con Remache. Yo le aviso, si estoy sola haciendo directos, voy a decirlo. Si Remache entra, le cuento el día y la hora. La hora va a ser esa, ¿vale? Remache, la hora va a ser esa. El día es la cuestión, pero la hora es esa. A mí me viene bien, y a usted también, y a Remache capaz que también. Y nos jugamos y empezamos una partida nueva. Porque como esta también se queda, no hay problema. Esto no se pierde. Así que... no, ni esta ni los otros. Va. Si el juego quiere, ¿no? Yo te aviso. Yo te aviso el día que me diga Shadow que va a estar. Y con unos días de anticipación, evidentemente, ¿no? Usted se pueda comprometer, pues las cosas se comprometen. Y el día que usted se pueda comprometer con eso, bien. No me queda más. No se pierde entre comillas. Sí, porque esto es más maquiavélico que no puede ser, ¿eh? Bien, no nos atacan, ¿eh? No nos atacan. No, están tranquilos. Cuando queremos que nos ataquen. Y yo dejé el bote afuera. Pero yo soy tonta. No. ¿Y por qué no lo meto aquí? Lo que no me gusta del bote es que le cuesta muchísimo dar vueltas. Yo sé que un bote también en la vida real debe ser igual. Digo, estoy hambrienta y sedienta. Uy, Dios querido, para dar la vuelta, todo lo que tenés que hacer. Hola. Tengo cosas adentro del bot, del coso este. Yo igual. Tengo hierro. Tengo muchas cosas. Hay más cosas. Ahí agarré todo. No gira mucho el coso. Tenés que agarrar abarcar un
mucho, mucho. Ay, no hay agua, ¿eh? ¿Que no habrá madera? Madera. Antes que se me muera. Antes que se me muera. Ya tiene madera. No, no te comas la papa, hija. ¿Pero cómo te vas a comer la papa? ¿Comió la papa? Se comió la papa, pero ¿y esto qué es? No, no. La patata para algunos. Papa. Yo quiero que gire en el lugar. Le voy a decir a esta gente que lo haga. ¿Te imaginas? Imponer. No, hay que imponer nuestras... Yo creo que ustedes son tan mal, están muy mal en eso, muy mal. Por eso le va mal el juego. ¿Quién me... Te pones así, te imaginas. Por algo anda mal el juego, porque ustedes no toman las ideas nuestras, de la comunidad, de su familia, ¿te imaginas? ¿Qué familia? Pero bueno, a mí me enseñaron en YouTube que... que todos somos una gran familia, ¿entendés? Y te tenés que hacer cargo de mis cosas y mantenerme. Yo no quiero laburar, ustedes me tienen que mantener. Ay, Dios querido. Eso pasa en la realidad, ¿eh? Eso pasa en la realidad. Estoy hablando medio demasiado, creo. Pero es que uno es crítico hasta eso. Hasta riéndose, hasta bromeando es crítico de todo esto. Dios querido y la Virgen. Claro, vos viste que la familia. Somos familia, este es una cosa loca. Nos van a... Sí, 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 familia, familia. El que cobra sos vos y el que te hace funcionario sos vos. Mi familia se empobrece y vos sos... Mirá qué bien. Y bueno, querés laburar y yo te tengo que mantener. Mirá qué bien, loco. O loca, ¿no? El que te quiera contar ese cuento, Dios. Ay, estas cosas, estos... Como decían, ¿no? Lo que tenemos que vivir, ¿no? Y ver. Y la gente lo asume como... como normal y se lo toman muy a pecho, ¿no? Todas las cosas así... y sufren por gente que no tendrían que sufrir, pero bueno, Dios querido, la vida es la vida. Después se muere de hambre la gente, ¿y qué importa? Mientras no se muera de hambre mi youtuber favorito, yo no hago nada por los demás. Me río por no llorar, me río por no llorar, pero bueno, la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Y claro, remache. Pero vos viste que que funciona así todas estas cosas, ¿no? Funcionan así, lamentablemente funcionan, YouTube funciona y desde hace muchos años. Y fue, y yo siempre digo, enfermaron a tanta gente y confundieron a tanta gente y vivieron tanta gente de todo esto, ¿no? Y haciéndote partícipe de cosas que no, vos no tenés ni cortás ni pinchás. Pero te hacen sentir, psicológicamente es un juego muy muy perverso, es muy perverso. Por eso uno cuando te despertás, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sos tan autocrítico y hay que decirlo y repetirlo, porque quizás a esa gente que está todavía dormida... puedas despabilarlos un poco, ¿no? Porque da mucha pena el abuso que todavía siguen haciendo mucha gente con todo esto. Yo siempre digo lo mismo, una persona que no tiene para pagar internet no tiene cómo transmitir. Una persona que no tiene para pagar una computadora que corra juegos no puede transmitir, no puede hacer absolutamente nada. Yo no sé dónde está la desgracia de que tengamos que mantener a ese tipo de personas. Yo no lo entiendo, porque
Porque lo, no, no, voy a seguir diciendo, no lo voy a entender, y me parece que si ellos tienen negociados con empresas, eso es un problema de ellos, y eso me parece que relativamente está bien, si esa persona quiere hacerlo. Para vivir de gente que es humilde y que, no sé, y que los hagan partícipes de algo que no es de ellos, nunca les va a ¿cómo te puedo decir? Nunca les va a... Va a ser de ellos, ni solamente por el hecho de que entre comillas lo entretiene y dice tonterías, no sé, es muy difícil. A mí me pega muy fuerte porque yo siempre lo dije, ¿no? Yo estuve y estoy en YouTube desde hace muchísimos años y he visto tanta cosa fea que el día que, no sé, yo me cansé de estar peleando y demás, y muchos nos hemos cansado y hemos cerrado canales, y canales no chiquitos, y para que no nos confundan con otros, ni nada por el estilo, ni se nos mezcle, no sé, no quiero hablar mucho porque yo sé que hay gente que le toca, parece que les toca la fibra íntima, y no entiendo por qué, ¿no? Pero hay gente que se siente afectada cuando vos hablas de esta manera, tenés una opinión ya formada sobre todo esto, y bueno, no sé por qué les afecta tampoco, porque no hacen absolutamente nada, ¿no? Ni por un canal, ni participan, ni han editado nunca en su vida, y si han editado, vaya a saber, pero no tienen constancia, no tuvieron todo ese tejimaneje, ni estuvieron, como yo, varios días grabando para otras personas y estando en, ¿no? En varios puntos de un canal, que pueden ser administrar canales que no son míos y que no sé cómo decirte, en un montón de todo este tipo de cosas, y son los primeros en sentirse afectados. Y vos decís, wow, si vos no conocés nada, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir afectado? No sé. Claro, obviamente. Obviamente, Cohen, lo haces porque vos querés, ¿no? Porque alguien te impuso o que la gente te requiere, entonces vos haces eso. Eso es mentira. Eso es otra de las grandes mentiras. Ay, no, hoy vengo por ustedes porque yo siento que ustedes me necesitan como yo los necesito a ustedes. Todo ese tejemaneje, esto lo que acabo de decir es una pavada. Hay cosas peores que se juega con la gente, con ese tipo de lástima o de sentirse empático, ¿no? Que es un juego macabro. Es un juego macabro de mucha gente que no quiere laburar. Yo lo lamento en el alma que se sientan afectados. Pero el que no quiere laburar ni estudiar, cree que esto es la salvación, ¿no? Y hay muchos que lo salvaron, porque no tienen ni talento para hacer absolutamente nada. Ni siquiera se saben expresar mucha gente de las que son, entre comillas, famosos en estos lugares. Ni siquiera se saben expresar. Entonces, es lamentable lo que se ve, ¿no? Y lo que se ha visto, y lo que se hizo, y los delitos que se han cometido. Hay gente presa, ¿eh? Gente con cargos, hay gente con delitos grosos. Lo peor se ha mostrado en YouTube, se ha mostrado lo que es el ser humano, ¿no? Y por el hecho de la ambición y de muchísimas otras cosas más, y creerse reyes del mambo, ¿no? Y no tienen talento para nada, para nada. Eso es lo peor todavía, porque sentarse frente a una computadora y lo demás, eso no te da talento. La comunicación, no. ¿Podés llamarlo talento? Sí, capaz que sí, pero después, no sé, es un tema que es recurrente en mí, porque me saca el abuso, me saca todo lo que sea abuso hacia los seres humanos, hacia las personas, a mí me saca, y lo lamento, ¿no? Eso es como que todo, yo creo que lo sigues, es una generación cuando esa generación... ¿Sabés lo que pasa, Cohen? Es que han enfermado a varias generaciones. Por lo menos dos generaciones han enfermado. Está cargando. Sí, está cargando. No sé si está saliendo, ¿eh?
Pero bueno, ahí está, volvió, enganchó. Por eso no, no que ahí volvió otra vez. Hay como unos cortes, capaz que nos quieren pum serruchar. ¿Tú eres tú? Este puede ser, pero bueno, de, como estaba diciendo, desde hace más o menos unos 14 años por ahí. Y empezó, que ya no era un hobby, sino es un negocio, y un negocio fuerte. Empezaron a mostrarse gente que son realmente de temer. Son gente de temer, pero claro, como les cae simpático, como yo siempre digo, ¿no? Hay gente que dice malas palabras, o que son guarros, o que... Y el chico y la persona se cree, ¡ay, mirá qué bien, vos! ¡Ay, qué bien, mirá lo que dijo! ¿No? Y toda esa pavada, ¿viste? Yo voy a decir, ¡buah! ¿Que no? ¿Qué tenés en la cabeza? Y con todo el desequilibrio que hay, de... no sé, en lo económico de las personas y lo demás, que eso se aferran más todavía, ¿no? A esa persona que te muestra un mundo ideal, un mundo de, mirá, no sé, tengo lo último, tengo esto, tengo lo otro, tengo, viajo, me compro cosas, pero igual te lloro, ¿eh? Yo soy millonario, pero yo te lloro. Te lloro, siempre te voy a llorar para que vos no sigas prendido, ¿entendés? A esto, aunque me dones un dólar, un euro. Yo no voy a perder ese euro, ni voy a perder ese dólar. Entonces, yo te muestro las maravillas del mundo. Mi casa, mi pelotuda casa, mi ¿cómo se llama? Mi piscina, mi todo, mi forma de, ¿no? Pero a la vez, yo siempre voy a ser el pobrecito, el que me tienen que cuidar. ¿Entendés? Es algo increíble como el ser humano se deja explotar. Pero explotar la cabeza, ¿no? Yo creo que soy el complot, yo pertenezco al complot, pero somos de los, no, ¿cómo te voy a decir? Yo no estoy en contra de la, al contrario, yo tengo mi amor por YouTube, como siempre digo, ¿no? Yo, para mí fue una plataforma que me enseñó muchísimo, desde aprender, estudiando yo música, desde un montón de cosas que no tienen nada que ver con los gameplays, ¿no? Ni nada por el estilo. Me enseñó lo malo de esto. Y cuando estuve adentro, profundo, dentro de los canales, me enseñó lo peor que tiene YouTube, ¿no? Pero no es la plataforma, es la gente, la forma de utilizarla. Es la herramienta. YouTube es una herramienta. Y la han utilizado para cosas horrorosamente espantosas. Lo más bajo que puede tener el ser humano estuvo aquí. Y se ha controlado poco, esa es la cuestión. Se ha intentado controlar, pero se ha controlado poco. Seguimos viendo cosas bestiales. Seguimos escuchando gente, como yo decía, ¿no? Gente que juega a los Sims y te dice barbaridades. Pero barbaridades, y vos decís, loca, sobre todo una loca que la tengo acá, ¿no? La tengo en la garganta, ¿no? Me da ganas de verdad de denunciarla, viste, continuamente. Vos no podés hacer esto. ¿Qué derecho tenés a hablar de esa forma cuando te están viendo nenes? Cuando te están viendo niños. ¿Qué derecho tenés a ser tan guarra, loca? ¿Entendés? A mí me daría ganas, te juro. A mí me... La injusticia y lo demás me saca. Claro, evidentemente, Cohen, como cualquier herramienta. Como cualquier herramienta, sos vos el que la usás y sabés cómo usarla, y si lo haces para mal, evidentemente va a ser para mal. La plataforma en sí no tiene la culpa, tiene culpa de no registrar en cierta forma lo malo, porque les conviene, porque es una empresa, entonces lo que ellos quieren es ganar dinero. Por eso no les han borrado muchos canales a un montón de gente. Que vos decís, pero ¿cómo se hizo tal cosa? Y si estuvo preso, o tiene una condena, o tiene esto, o lo que fuera, ¿cómo no? ¿Cómo sigue manteniendo un lugar? Porque le da dinero, es una empresa YouTube. No piensa, no tiene corazón. ¿Cómo te puedo decir? Piensa, evidentemente, para el negocio, pero no tiene corazón, no tiene sentimientos. Entonces, solamente cuando se les arme un lío muy grande, ahí empiezan a reaccionar. Cuando se les arma un lío porque les empiezan
a obligar, no sé, judicialmente, por acá, por este tema y por el otro. Entonces ahí, quieras o no, actúan. Pero han sancionado canales chiquititos que, como el mío, suponete que yo digo esto y me, capaz que un día me sancionan. Y voy a decir, si hay gente que está haciendo cosas aberrantes y no le pasa nada. No. Y voy a decir, es injusto. Es injusto, pero bueno, es así. Es así, no doy más la palarata porque capaz que afecto los sentimientos de alguien. Que no deben no deberían tenerlos, pero bueno, está bien. Que te caiga bien, que te caiga simpático. Y está todo bien. Pero no entres en cosas de creer de que esa persona es tu familia. No lo hagas. Tu familia es la real, la que tenés ahí en tu casa. Quieran más a esa gente, por Dios. Ténganle más... No sé, empiecen a mirar. Es que han dejado hasta de querer a su propia familia, gente. Es increíble, te digo, la verdad. Y se asumen como que la familia es ese youtuber que, ¿entendés? Que los entretiene, o vaya a saber qué, ¿no? No sabe, que siempre lo mismo, es me entretiene. Sí. Lo que haga con su vida me importa nada. Yo creo que hasta llega a ser tan grosso todo esto que es lo que te digo, ¿no? Han hasta enseñado como a reírse, a burlarse de la familia, de tu mamá, de tu papá, porque si juega, si no juega, ay, mirá, el veterano haciendo tal, ¿viste? Han enseñado hasta eso, a que vos le faltes el respeto a tus padres, ¿no? Es increíble, ¿eh? Y eso no es nada, pero te digo, más allá de todo lo que se aprende en esta red social, lamentable, es lamentable. Por eso la gente que no piensa así y lo demás tiene que ayudar a que esto, a que nos vean de diferente forma, ¿no? A la gente que podemos tener un canal y podamos hacer gameplays y lo demás, que no todos somos iguales, que no queremos eso y que queremos de verdad que esto se cure en cierta forma, porque es una herramienta maravillosa. Pero la cuestión es, como decimos, es según quién la use y para qué la use. Si querés ganar dinero, está todo bien, pero no mientas, no mientas, no engrupes a la gente, como se dice por acá, ¿no? No le tomes el pelo a la gente, no los hagas partícipes de cosas que no son responsables, como tu canal. Ellos no son responsables de tu canal. Tu canal lo haces vos, y porque querés, y porque tenés tu computadora, y porque tenés para pagar internet, para pagar tu luz, evidentemente, porque todo va conectado, ¿no? Es un círculo. No le metas esa presión a nadie más. Y hacete cargo, y búscate la vida, búscate empresas que te banquen, y que no sean truchas, y que no le vendas a la gente porquerías, y todo eso, y hacé tu negocio con el que quieras, porque eso, nadie está en contra de eso. Pero no intentes abusarte de la gente. No les pidas cosas que ellos no tienen que hacerse cargo, como tu computadora, el cambio de tu computadora, el cambio, no sé, tus juegos, tu todo. Eso, manténetelo, porque es tu deseo, es tu forma de actuar, es tu forma de comunicar. Manténete vos como puedas. No jodas a la gente, porque le estás mintiendo. Estás viviendo muchísimo mejor y tendrías que ser muy agradecido de tener luz, de tener internet, de poder tener una computadora que se puede jugar, de tener juegos para jugar, cosa que muchísima gente no tiene. Serías vos el que, cuando ganes dinero, tendrías que ayudar a los demás. Vos tendrías que ayudar. Pero la mayoría de la gente que gana dinero no aporta un mango. Y cuando lo aporta es para quedar bien con la sociedad, porque algo están haciendo, o evadiendo impuestos, o lo que fuera. Entonces necesitamos tapar, ¿no? Ahora que sale el sol con un dedo, y lo hacemos con eso. Donando de vez en cuando, ¿no? Su barrita de donaciones, claro, es increíble, es increíble. Gente que gana millonadas, y vos les ves ahí las donaciones, y vos decís, ¿cómo podés recibir un euro de donación cuando vos hiciste un contrato con una empresa de millones? A ver, decime, ¿cómo podés, entendés, agarrar ese euro o esa cosa con esas manos? De verdad te lo digo. Da mucha bronca y mucha pena.
Por más que se crea mucha gente de que uno habla así por envidia. ¿Qué envidia puedo tener a la gente mala? A ver, ¿qué? O a la gente que te manipula o que se abusa de vos. ¿Qué le puedo yo envidiar? El que ellos hagan ese tipo de cosas y yo no lo puedo hacer. Yo, al contrario, estoy feliz de que yo no piense así. Estoy muy feliz de no ser igual. Obviamente, Cohen. Y se jactan de eso. Y reciben todavía, reciben ese euro o ese dólar de ese chico o chica o quien sea o persona X que capaz que come arroz todos los días. Pero bueno, no pasa nada, yo lo agarro. Como yo te digo, no pierden ni un solo dólar o euro. No quieren nada, ni centavos, pero nada, nada. No quieren dar absolutamente nada. Por eso tienen donación. A mí se me cae la cara de vergüenza. A mí se me caería la cara de vergüenza. Yo, millonario como loco, y recibiendo de un chico, recibiendo 5 euros, 2 euros. ¡Ay, no! Por Dios. Por Dios te lo pido. Por Dios. Me da mucha bronca. Me da mucha bronca. Y el que lo entienda bien, y el que se crea que estoy envidiosa, divino que se lo crea. Pero no. Eso da mucha bronca. Esa es la impotencia de mucha gente que estamos en YouTube. Muchísima, ¿eh? Gente que habla y gente que no habla de este tema. Yo voy a seguir hablando de este tema siempre. Y muchos canales les han querido tapar la boca y ellos han dicho cosas importantes y realmente o se han tenido que ir o les han querido tapar, pero sé que todavía somos varios. Así que sean un canal chiquitito, yo voy a seguir hablando de esto cuando se pueda, en el momento que se pueda, cuando salga. Porque quizás, de verdad, con ese pequeño aporte uno pueda hacer pensar, aunque sea, a una persona que esté confundida, que esté dormida. Nada más. Yo no quiero hacer más nada. Yo lo único que quiero, a veces, es eso, ¿no? De decir, mirá, pensalo, razoná, pensá un poquito. Pará, despertate. Despertate, que todos alguna vez estuvimos dormidos. Todos alguna vez fuimos abusados en cierta forma por esa confianza que le damos nosotros a esa gente. No ellos te dan la confianza, por más que parezca que sí. O si te la dan es para evidentemente recaudar algo. Si no, no te la van a dar. Pero bueno. Que están bien, que ellos crean que son buena gente, y sí, no van a creer que ellos son mala gente. Para nada. No. Para nada. Pero bueno. Es la vida. Cohen, ¿qué vamos a hacer? Seguiremos la lucha. Seguiremos en la lucha. Vámonos a esa partida que antes de irnos, porque nos quedan 15 minutos. Tome. ¿Qué hay? Una lanza. No es por haberla hecho. La lanza tocha. Ay, ahora. Bueno, pero bueno, nos quedará. Y esto queda así. Obviamente, Cohen. Es que es así la vida. Es como la que ellos te dicen que es así la vida. Que es así la vida. Sí. La cuestión somos nosotros. Siempre digo lo mismo. Sos vos el que no le des trascendencia a esa gente. Yo siempre digo lo mismo. El que salva una vida en un hospital, un médico que te salva la vida, no tiene ni la cuarta parte de admiración que vos le sentís a un youtuber. Y vos decís, y sí, hay gente que de verdad se cree que la gente que te salva la vida, el doctor que te, no sé, la enfermera que te dio la inyección, como yo siempre digo, el panadero que te dejó llevarte el pan porque no te alcanzaba, no, en ese momento te faltaban 2 pesos, y te dijo, me lo traes después. Toda esa gente no es de admiración, para nada. No. El que es de admiración no. Es el loco que me está currando y me está metiendo estupideces o nada, o no me está aportando nada en mi vida. Entonces ese merece mi admiración. Mirá qué bien, qué confundida está la gente. Qué confundida. Mírense un poco alrededor, miren a la gente que tienen alrededor. Mamá, papá, hermana, que se levantan a la mañana a laburar, que se van. Esa gente que admirar, si quieres admirar. Y si no, admirar gente con talento, ¿no?
cantantes, actores, pero no es que vos los mantengas, pues ellos nunca te van a pedir que los mantengas. A ver, ellos hacen tu trabajo y ganas dinero y van a vivir de eso. Pero trata de admirar a gente que realmente tenga talento y que valga la pena, ¿no? Y que te deje algo. Pero eso de tontería, yo considero que no. Pero bueno, si quieres admirar a quien quiera. Yo no voy a decir a quién. Pero te doy yo mi opinión, ¿no? Ay, gracias, Remacho. Yo no creo que tenga talento. Talento para hablar, quizás, porque bla, 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 bla. Y para ser combativa, ¿no? Porque yo, es lo que digo, a mí la injusticia me mata. Hay mucha gente que te dice lo mismo y que no aplica eso, ¿no? Yo sí lo he aplicado siempre, toda mi vida. Yo soy de muy chica, trabajé. No trabajé en nada extraño, sino trabajé en publicidad y todo eso. Pero, y después hice radio, en una radio que en el liceo teníamos, salimos de ahí, hacia la radio. Yo quedé sin papá y yo creo que eso fue lo que me hizo crecer rápido. Pero no quiere decir que eso no... Yo no haya nacido... ¿Cómo te voy a decir? Que yo no sé, haya desarrollado mis neuronas como tiene que desarrollarlas todo el mundo. Pero la cuestión es que hay gente que se deja estar, ¿no? Que... Y bueno. ¡Ay, qué lindo! Cohen. ¡Opa! ¡Qué lindo mundo el de la radio, ¡Qué lindo mundo el de la radio! Ojalá todo el mundo pudiera pasar por eso. Que también es muy difícil hacerla. Es muy difícil porque es eso, la comunicación. Y necesitas saber comunicarte. Yo lo hice gracias a que, ¿cómo te puedo decir? Era muy tímida y eso me ayudó, ¿no? Me ayudó muchísimo a desarrollar este bla 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 que tengo. Me combatí yo misma esa timidez y como te digo, yo al quedar sin papá tuve que ponerme todo arriba, ¿no? Y bueno, es difícil. Por eso digo, no, a mí nadie me lleva de un lado para el otro. Yo, la persona que me lleve es porque yo quiero que ir para ahí. Y voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, es muy lindo, además, Remache hacer radio, muy lindo. Sí. Qué lindo, Cohen. Qué lindo. Es muy bonito, Remache, es muy bonito, porque la comunicación es preciosa la de la radio. Quizás no esté lo que vos veas, pero el que te haga sentir bien alguien solamente con la voz, ya es mortal. El mortal en invierno, nosotros hablamos así. Es genial, el que te transporta solamente con la voz es porque realmente es lo que... Ahí sí hay talento. Claro, hay menos, ¿no? Acá en estas partes del mundo todavía hay gente muy, muy fan de las radios, por suerte. Y sí, muy enganchados a internet, pero todavía por suerte hay gente enganchada a radios. ¿Te gusta el folclore? ¡Qué lindo! Qué ahora que estaba leyendo, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Es muy bonito. Es muy bonito. Y también en estos lugares, mal valorado, ¿eh? El folclore. Cada vez hay menos radios, así que pasen folclore, ¿eh? A mí me gusta verlo bailar, el folclore. Me gusta muchísimo el folclore argentino, me gusta mucho verlo bailar. El uruguayo también, pero me entretiene más el argentino. Qué cosa, ¿no? Sí, nosotros tenemos, ¿viste? Y tenemos un muy buen cuerpo de baile de folclore, pero me gusta mucho el malambo, me gusta mucho ese tipo de cosas, me gusta mucho. A los políticos.
Acá sí, le interesa a todos los políticos, los demás, radio, televisión, todos los... todo lo que puedan llegar, internet, todo. Ahora ya deben tener TikTok y todo, ¿viste? Deben tener otra de las cosas que se podría hablar un día es de estas plataformas, ¿no? De TikTok y todo eso. Que parece ahora una noticia nueva de que le contaba a Shadow de Twitter. Es que ahora Twitter está pagando. Entonces tenés que tener una cuenta verificada. Las cuentas verificadas son más de 1 millón de seguidores. La cuestión es que vos podés comprar esa cuenta, la podés comprar por un precio que te da Twitter. Entonces la gente está haciendo eso. Están los nuevos haters, están yendo para allí, porque la única forma de que vos ganes dinero es haciéndote odiar. Entonces dice que están poniendo cualquier cosa, como siempre, pero más todavía, para que vos les des esas vistas, vamos a decirlo, esas reproducciones, no sé cómo es, y así ganan, hasta eso llega el ser humano. Si criticamos esto de aquí de YouTube, ahora el señor, el dueño de Twitter, creó esta forma de que haya todavía más gente enferma en los lugares, y entonces no hay que entrar en ningún tipo de hate, ¿no? Que haya adentro, no te gastes, no contestes, no hagas nada, porque están sacando a la gente para eso, para ganar dinero. El ser humano está, de verdad, cada vez quiere hacer menos para ganar más. No, es algo increíble, pero bueno. Sí, son las 12 menos 10. Yo tengo controlada la hora. ¿Está controlada? Yo tengo controlada la hora. Bueno, va. ¡Ay! Bueno. Que me voy a quedar sin voz. No, mentira. No, estoy jorobando. Lo único que puede mostrar es esto nomás. Es la habitación. Sí, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza, Cohen. Y el mismo dueño de Twitter lo promovió, ¿eh? No es algo de que salga de... fue él el que lo creó. ¡Uf! ¡Ah! Tenemos sillones. Bueno. Bueno, se está transformando en una casa. Por lo menos. Se pasa muy rápido. Yo soy muy de bla bla bla. Vos sabés que soy muy... Si se aburren, hacemos podcast. De verdad, un día y hablamos 20 años. Hasta la noche. Sí. Vamos a hacer un podcast de noche. Cuando alguien no puede dormir, hacemos un podcast. Hablamos de la vida, hablamos de todo. Hablamos de lo que sabemos y podemos tener una parte de lo que no sabemos y suponemos. Mentira, no me gusta hablar de eso. Es más chill, ¿no? Y ahí está chill. Hasta tenemos un oso en la cama y todo. Dios querido, la Virgen. Pero qué cosa bárbara. Faltan más cositas porque tenemos más cosas para decorar. Pero bueno, es un lugar chill. Tenemos el tocadiscos acá. Solo que no puede reproducir música. Se pueden aburrir, remacho, porque hablamos mucho. Va, el pobre Shadow no habla nada. Pero... No, estoy acá. Sí, está ahí. Digo, puedo decir cualquier cosa o lo que yo opino. Gracias, remacho. Nosotros con ustedes nos encanta. Nos encanta haber conocido a Cohen, a Bot, a Pollo, que tiene sus cosas, todo. Pero a mí me encanta Pollo cuando entra realmente a Javi, a Gamberro, ¿no? Que es Javi también. No sé, son personas que a mí me encanta. Me encanta que sea una comunidad chiquita y que, no sé, a mí me encanta. Me encanta. Me encanta conocerlos. Haberlos conocido. Me puso Betty a mí. Sí, a mí me gusta él. Él no le entiendo muchas cosas, pero yo lo trato de encontrar, pero me cae muy bien también Pollo, así que se lo quiere aquí también. Vamos a ver si son Manu, Remache, yo soy Claudia y él es Rodrigo. Shadow es Rodrigo. Somos alias así. Betty. Alias Betty. Ay, qué bueno. Yo me llamo Claudia de verdad, por eso es Claudia Seven en muchos lados. Pero Seven, como yo digo, es lamentable, pero como es un ambiente machista el de los juegos, tuve que ponerme un nombre que no supieran que soy mujer, lamentable, ¿no? Juan Manuel. Opa. Juan Manuel. No, Juan Manuel, ¿eh? Como Serrat. Juan Manuel.
Mira, pero Manu viene de Manuel, ¿no? Así que, ¿no? O Manu, Manu. Juan. ¿Te dicen Juan? Juan. Se están conociendo, ¿eh? Pero son muy parecidos, porque Manu... Yo tengo entendido que en España se le dicen a los Manuel, Manu. Sí, ok, también que sepa acá. ¿Ah, sí? Bueno, acá también, sí, de cariño se le dice Manu. Tu casa. Obviamente, pero vos viste, en otras épocas, para entrar a un shooter y lo demás, necesitaba no. ser varón. Porque llegaban a saber que eras mujer y te hacían la vida imposible. Conozco a muchísimas, hasta ahora, en Valorant, por ejemplo, han habido, no sé, hay una chica muy conocida, que no sé si la conocerán, pero no me acuerdo el nombre, que juega Valorant y la han hecho llorar, pero mal, porque un loco la trató de cualquier cosa, jugando con ella, y el compañero, calladito la boca, se reía de las pavadas que decía el loco, y ella se indignó más por eso, ¿no? Porque sus propios compañeros... No la ayudaron a ir contra ese tipo que estaban jugando, ¿no? Una decepción muy grande de la chica, ¿no? Porque ella se podía defender sola, todo lo que vos quieras, pero tus compañeros que no digan absolutamente nada y se ría. No sé, estaban jugando ellos dos con unos random, ¿viste? Con gente random en la partida. Y este tipo que le hablaba mal a ella, porque además es una muy buena jugadora de Valorant, esa es la cuestión. Que capaz que molesta mucho, que una mujer al machista le va a molestar, evidentemente, ¿no? Que una mujer juegue mejor que un varón. Y bueno, horrible. Ah, de nuestra zona. No, ella es española, ¿eh? Es una jugadora de Valorant española. Y hay un video por ahí que ella llora y realmente... A mí me indignó, fue como que... le estuvieran haciendo eso a mi hermana, ¿viste? Una onda así. ¡Ah! A mí me... ¡Ay! Tenía ganas de comérmelo a los locos. Yo era muy combativa, muy combativa al principio. Hablaba y me llenaba de ira con los y digo, no puedo más. Yo no puedo, ¿viste? Que crean que soy varón, ¿viste? Y ya está. Y un día te muestro que mi voz y lo demás soy mujer. Jorobate, loco. Si no te gusta, anda a jugar con varones, hacerte... el coso. Pues sacamos el chat. Sí, en Valorant sacamos el chat porque, viste, no... Era imbancable, así sabían que era mujer. Imbancable. A mí me da más vergüenza saber que en uno de esos videos uno de... Es un peruano el que también se comporta de esa forma con una muchacha. Que simplemente vino a trolear y directamente lo dijo. Pero horrible. Sí, yo creo que hay en todos los países hay tontos, por llamarlos de alguna forma, ¿no? En todos los países. Hay muchas mujeres que juegan, pero mirá, no sé si conocen a la chilena... Voy a salir de aquí, cerrar sesiones, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Hay una chilena, ¿cómo se llama? Ay, el nombre. Me da cosa el nombre, pero bueno, es... Sí, decilo igual. Bastarda, ¿sí? La bastarda creo que es. Creo que bastarda, sí, bastarda. Es que no tiene las hadas en su nombre. Ah, bueno, bastard. Yo le digo bastarda a la pobre. Capaz que no. No sé. Esa mujer juega Valorant como yo. De verdad, es increíble. Es brutal. Es brutal la muchacha, brutal. Y bueno, y hay un montón. Bueno, Valorant, no sé si vieron partidas de Valorant, que tampoco entiendo por qué están divididas, ¿no? Están divididas. En esta época, ¿no? Las mujeres hacen un campeonato y los hombres hacen otro campeonato. A mí eso no lo entiendo en esta época. ¿Por qué no los cruzan? No entiendo. ¿Y por qué no hay...? Yo creo que hay algunos equipos mezclados, pero no los dejan participar. No. Entonces, es como que Valorant mismo también es machista, y entonces separa a la gente, ¿no? Hay dos mujeres mexicanas y una chilena acá. Y sí, no, pero eso es un ser humano. Esto no es una ciencia loca que necesites ser, no sé,
extraterrestre para hacerlo, ¿no? Esto es un juego, ¿no? Es otra de las cosas que no entiendo por qué la gente sobrevalora los juegos, ¿no? Como si fuera la realidad. Mirá, si yo me voy a creer que en el mundo apocalíptico voy a ser tan crack. No, capaz que muero en el primer, no sé, salgo de la casa y ya me agarró un zombie y me mató. ¿Viste? Me yo qué sé, la gente mezcla la realidad con la ficción de una forma que transforma un juego en una realidad y no es así. No es así. Si vos jugás 24 horas un juego, evidentemente, todos los días, evidentemente vas a aprender algo, si no, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? Y esa gente se prepara y entrena como si realmente fuera un gimnasio, cosa que tampoco lo entiendo, cómo se le llama deporte. Todavía no entiendo. Para tus dedos deben ser deporte, porque los tenés bien musculosos los dedos, ¿no? Para el mouse y para el teclado. Los que manejas en el mouse, tus dedos, tus 10 dedos deben ser una cosa loca de musculosos. Pero la cuestión es, ¿por qué me llamás deporte a algo que estoy enfrente a una computadora y no muevo un pelo? Y si muevo un pelo es porque me caliento, me enojo o algo por el estilo. Pero si no, no tiene sentido. ¿De qué le puedes llamar deporte a eso? Dios querido, no, sí, la Virgen. Y sports. No, es increíble. Todo lo que han hecho para vender y para meterte todas estas cosas, de verdad son unos cracks en cierta forma, pero también la gente se deja manipular. Pero fácilmente, ¿no? Se deja meter cosas que no existen muy fácil. La gente estamos muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy, muy lela, muy, muy tonta. No sé si es que no tenemos esperanza, que hay mucha desigualdad en el mundo. ¿Viste? Yo qué sé, el sistema se está cayendo a pedazos, porque se está cayendo a pedazos, pero bueno. ¿Viste? No sé si el sistema no funciona y está. No lo entiendo. Los sociólogos deben saberlo muchísimo mejor que yo. Sí, obviamente que no. Yo no boludeo mucho. Yo te digo la verdad, Cohen. Yo no boludeo. Yo trato de hacer lo mejor que pueda. Ahora, yo también. Cuando yo veo que el resto no lo hace, yo ahí me dejo. Ahí es como vos decís. Yo ahí empiezo a boludear. Porque si están boludeando, yo entonces no puedo tomarlo en serio. Porque, sobre todo en Valorant, somos un equipo de 5 personas. Si entramos 2 que jugamos, intentamos jugar lo mejor posible, y hay 3 que te boludean, ya ahí ya perdiste la partida. Porque no lo podés llevar. Porque se te va el ánimo a la miércoles, ¿viste? Murió en serio, ¿sí? Hay gente que te habla mal cuando te muere. A mí yo me río mucho. Cuando yo muero, me río mucho. Me río mucho porque hay veces que morís de tonto, ¿no? Porque hay veces que, claro, que morís de tonto. Y otro que, bueno, entendés nada y te da gracia. Y cuando el otro día, pues, ¿cuándo fue? Ayer. Yo lloraba de risa en la partida. Las muertes de mi equipo y de ¿entendés? Y mía. Me daba una gracia que lloré de risa. Entonces, una persona que se lo toma demasiado en serio esto y que vos estás como compitiendo por algo, por un dinero, vaya a saber por qué. Me digo, no puedo creer que sufran, ¿no? Y bueno, vos viste que han roto desde computadoras, han reventado monitores, eso es porque no estás bien. Eso es que no estás bien de la cabeza. Eso es así. 8 en una tribu. Porque vos si no te boludeás. ¿Te imaginas? Lo dejan con los dinos por la duda de que él se boludee y se vaya por ahí, como a él le gusta boludear, digo, ¿no? Voy con los dinos. Claro, ¿ves? No te tienen que dejar con los dinos. Te tienen que poner con algo más grosso, algo más, no sé, ¿no? Algo más potentorro, que no te dejen con esa cosa porque ya es fácil, que les da de comer y lo demás y ya está. No, que te manden a farmear y que te obliguen a traer tanta cantidad de cosas. Entonces que vos tengas el esfuerzo de hacerlo. No, eso es fácil. No, Cohen, no. Madre mía.
Vos lo haces queriendo, yo lo hago sin querer a Shadow, que lo mato. Vos lo dormís por así, por gusto. Yo no, yo lo mato en serio a Shadow. A mí, si no me avisás que sos vos, yo Adiós. te mato. Lo primero que se me cruce, yo lo mato. Pero me da mucha gracia hasta eso, ¿entendés? Que otros podrán. No, Bueno. no que él muera, no que él muera, porque me ha pasado a mí. Y yo siempre le he dicho a Yado, ¿pero por qué me mató? Yo, hay veces que, ¿viste? Porque pensaba, ¿pero por qué me mató? ¿No? Hasta con el auto me ha matado. En GTA me ha matado en el auto. Yo me acuerdo, ¿te acordás que me pisaste? Algo por el estilo, me acuerdo, no sé, fue algo así, ¿no? Y yo, ¿pero por qué me mató? Eso sí, te lo pregunto, ¿por qué? Pero, porque sí, porque fue. Vos lo sabés la respuesta. ¿Y por qué no se dio cuenta? Evidente. Yo qué sé, he matado gente sin darme cuenta y lamentablemente me da mucha gracia. Estoy hablando de juegos, no en la vida real, obviamente. Pero no me he dado cuenta de eso y me he reído muchísimo. Me he reído mucho. Y cuando muero yo en Valorant, no sé por qué, es como si alguien me hiciera cosquillas. Lo mismo. ¿Viste? Que alguien te haga cosquillas, igual. Porque no. Es cuando voy a decir, no entiendo. Y hay veces que te enojas porque te enojas. Entras en una parte media como de enojón. Porque vos decís, pero si no me vio, ¿cómo hizo para darme? Entonces hay cosas ilógicas de los juegos que te dejan pensando. Eso te enoja, ¿no? Como decís, qué ilógico es tal cosa, porque yo no podía, suponete, reventar a nadie a través de una pared y esa persona sí puede matarme a mí. Entonces eso no, ¿viste? Es lo que no me entra, ¿viste? Entonces ahí sí te puedes llegar a enojar en algún juego. Es como este. Este me hizo enojar bastante cuando me hizo desaparecer toda la base porque nos hizo No desaparecer tiene la base. Porque era como si estuviéramos en esta, ¿no? Con esta base. Y que vos encontraras solamente la parte de arriba y abajo, en el sentido en el medio. La parte de arriba en el medio. Y vos, ¿pero qué hicieron? Entonces, eso me sacó. Claro, es lo que más cuesta. También. Sí. Pero bueno. ¿Usted quiere entrar en un segundo a una partida? ¿De esas? Yo como ¿Random? guste, yo normal. Unirse al juego. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar servidor? Ah, puedo entrar acá. Para, hay tres desde. Vamos a ver esto, lo último, porque yo prometí, ¿no? Dale. A ver. Sí, obvio. Pero te viste, es como que eso me enojó un poco del juego, pero porque había recién salido y eso, y tener esos bochornos tan de golpe, no me gustó nada. Y el primer día fue, el primer día cuando salgo de la partida y vuelvo al otro día que no tenía nada en el cajón. ¡Ah! Sí, ya nos tenemos que ir, Rematch. Pero vamos a entrar un segundo a una partida que esté, a ver qué, cómo es. Tengo una del mundo de Bunnik, que hay dos personas y hay una capacidad para 10. Bunic, Brunnik. Es de Bruno Bruno, Nick, y Ick. es de Bruno y de Nick. Espera que se me crashó el juego. No, no. No me quitas ¿Se te cayó? Sí, se me crashó. Me saltó el error de la última vez. La última vez. Me dijo Unity no sé qué. Ah, salí y volví. Se me perdió la base. Oh, qué bronca. Sí, pero a mí me molesta. A mí me molesta. Ahora volver a empezar no, porque ya lo terminé. ¿No? Ya lo terminamos. Entonces es como que vos decís, no hay más nada para hacer aquí. Pero tampoco me gustaría que deshicieran todo lo que hicimos. No, no me gustaría. Pero ya, ¿viste? Ahora sí. Es como que, bueno, si tenés que empezar de vuelta, yo empiezo de vuelta, no tengo ningún problema. Pero déjame terminar la cosa bien. A ver, Pero ahí bueno. está. En el mundo Mundo de Brunic. de Brunic. ¿Lo encontraste? Tiene América del contraseña. Sur, ¿eh? Tiene contraseña. Ah, ¿tiene contraseña? Ah, oh, Valoran. joder. ¿Te No, no, imaginas? no. Para, para.
Este es para dos, este es para seis, sin descripción de... un Miguel ahí. Vaya. Me trae mala espina, Mioka War. Mioka War. Pucha, tiene contraseña. Pucha. Viva Chile. Isla de los Solo Sargentos. Ay, tiene contraseña. Viva Chile, no lo veo. Viva Chile, son los huevones vivos. Ay, huevón, y nosotros no somos huevones, pero bueno. Ay, ¿por qué tienen todos, tienen contraseña? Largados e fudidos. ¿Cuál? A ver, Marcos, ¿tenés contraseña, hijo? Pero, che. ¿Tu monito? Es que todos tienen contraseña. Todos tienen contraseña, hijos míos. Pero, ¿y entonces cómo podemos jugar? Hijos, no podemos. Bikini también tiene. Pero, che, qué malo. Entra, no servir rico. Sí, bárbaro. ¿Y cómo entramos? Si no pones la contraseña. A ver. Dice si es 111. Dice que le das a ocultar. ¿A qué? Ocultar con contraseña. Ah, cancelar. Ocultar con contraseña. Aplicar. Actualicemos. Mundo de Naufraguín. Pero hay 4 de 4. De Naufraguín. Mundo de Naufraguín. No hay ninguno. No todos están con contraseña. Unice. Me voy, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, está full! Hay 4 de 4. Ay, 4 de 4. Pero che, no se puede jugar así. No, qué mal. ¿Y si agarramos otra Japón? Uy, nos va a matar el ping. Japón. Suponete, ocultar contraseña. Vamos a Japón. Si no entendemos, ¿alguien sabe japonés? Están todos llenos. Uy, en Japón está lleno. No, es que crear otra, no queríamos entrar una que ya estuviera, ¿no? Atrás. Unirse al juego. Japón no podemos ir. A ver, vamos a China continental. ¿Los chinos están jugando? Pues parece que no. Sí, están jugando, pero sí. Están llenos. No, acá hay uno. El segundo, que vaya a saber lo que dice. Vaya a saber lo que dice. A mí no me sale. Faltan dos. Aquí. Bueno. Yo tengo 2-4. El ahí. Segundo. A ver, pues. ¿Vamos? Vamos. Uy, nos va a matar el ping. Dios querido. Estaba con el coso porque entró mi madre. Mi madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora llegamos y ¡pum! Se terminó la partida. Ahora nos entramos y nos matan los chinos. Bueno, chinos, ahí está. ¡Ay, entré! Estoy entrando. ¡Wow, wow, wow! Yo no tengo nada contra los asiáticos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Y llegué al lugar de ellos. ¡Qué bonito! ¡Ay, llegué al lugar de ellos! ¡Hola! ¿Por qué hay dos Seven? ¿Cómo que hay dos Seven? ¡Hay dos Seven! ¡Hola! ¡Hola! ¿Están aquí? Está bonita su base, chicos. Pero me pone música de que son malos. Ay, yo te veo W. Hay alguien ahí con una lanza. Le estoy robando, pero... Tenemos un miércoles. Dios, ¿para dónde podemos rajar que...? Ahí está la vendedora. ¿Nos querrán? No sé. ¿Nos odiarán? ¿Puedo hacerme la lanza? No, me falta más. A mí me encanta porque te veo W, Dios querido.
parece es Benjin, ¿Por qué doble? Yo lo veo bien. Yo con los chinos me llevo muy bien. Hay que decir la verdad. ¡Ay, ahora sí lo veo doble! ¡Ay, lo veo doble! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Vino con su hermano? Somos cuatro, ¿eh? Opa, somos cuatro, no somos dos. En China somos cuatro. ¡En China somos cuatro! ¿Qué lo tiró? Bueno. Los chinos tienen esas cosas de la vida. ¿Habrá que hacerse el arco? Y sí. Pues esta gente no nos va a dar de comer. Le robé sin querer. Va, queriendo. Va. Ay, Dios. El ping. No le robaste, más bien le dejaste tus cosas en su bote. ¿Ah, sí? Bueno, no pasa nada. Le aporto, le aporto. Yo soy buena. Pero y si estoy agarrando y no... Uy, el ping anda como el cool del mundo. Bueno, yo tengo ahí fresas ahí. Hola, vecino. Tienen malos en su base. Pero bárbaro, pero esto no... ¿Podemos ayudar? ¿Ves? Que intento agarrar y como 3 horas después... Por eso. ¿Estos sabrán que estamos acá? Ni idea. Pero sé que hay malos en su base. 2 tipos con lanza. Adiós. Vámonos. ¿Pasó? Vámonos. Okay. ¿No te veo? Estoy en el bote. Pero... Me robé el bote. El velero. El velero. ¿Usted está en las montañas? Sí. Bueno. Perdón. Uy, se lo encallé. Está. Bien, si usted no quiere que le robe el bote. A ver, ¿qué hay? Una... Ah, nada. Perdón, pero voy a sacar lo mío de acá del cofre. ¡Ey! Gracias. Esto era mío. Uy, se ve 24 horas después. ¿Y? ¿Y cómo entramos aquí? ¿Es que nos están tirando? ¿Nos están tirando flechas? No hay malos ahí adentro. ¿Y yo por qué no los veo? Están acá abajo. Ah, miralo. ¿Pero él quién es? Son malos. Y no sé por qué están ahí. Es que nos van a limpiar si entramos. Ah, mira. Es como que los quedaron encerrados. Voy a morir, pero bueno. Voy contigo. No hay tanque. ¿Y esto qué es? Hola. Oye. Si siguen así, le van a reventar, de verdad. Pero yo no le puedo pegar. ¡Ay! ¡Le reventaron ahí! Pero... ¿Y usted con su hermano? ¡Nada! ¿Y puedo abrir la puerta? ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Acá! ¡Acá! ¡Entré! ¡Ciérrela! Ahí está. ¿Y dónde está la gente acá? Ni me pregunte. A ver, ¿puedo abrir el costo? Alguien está ocupando. No, le van a reventarle, ¿verdad? Es que no hay nada para defender. Si no, le defendemos la base, pero... Pero el pin es enorme. Intento abrir las cosas y me cuesta 20 años. Por algo me dice que está ocupado. Porque lo... Pero bueno, no puedo, ¿eh? Eso ahí abrió el coso. Y no hay nada. Es como que no te muestran las cosas de ellos. Es como que no le puedes robar las cosas de ellos. Pero está bien. La cuestión es esta gente. Me lo van a reventar. Yo le reventaron el muro. Pero está mal porque como que regeneraron otra vez al nosotros meter, ¿no? ¡No!
¿Y por qué no le puedo pegar al loco? ¡Ay! Ay, le reventó los pinchos. A ver, vamos a dejar que... ¿Hay pescado? Hay uno. Hay dos. ¡Muere! ¡Ah! ¿Pero por qué murió? Pegándoles. ¡Los dos hermanos murieron! No. ¡No! 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 ¡Ahí viene, viene! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Cobarde! Y soy yo la cobarde. Hermano. ¿Te puedo agarrar sus cosas? Ya voy. Sí. Se la robé. No hay problema. Es que agarrás las cosas y... Ah, espere. ¿Qué tenía? Tome. No sé qué tenía usted. Es que no sé. Bueno, no pasa nada. Si igual esto es una locura. ¿Y dónde están los locos? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Malos! ¿Qué no podemos hacer? ¡Ay, si tuviera el arco! Una cuerda. Tengo... No tengo tela. Ah. Che, ¿no habrá algo tirado por acá? Voy a lootear, ¿no? Un cacho. A ver. No, chatarra, no quiero. Quiero tela. ¿Me das tela? No, chatarra, chatarra, chatarra. Buah. Bien, ahí hay cositas. En China las cosas son diferentes, ¿eh? En China son diferentes. ¿Y dónde está la gente esta que estaba aquí jugando? ¿Cómo podemos entrar a un servidor donde no está el dueño del servidor? Ni pregunte. Tela, dos. Bien, tengo madera ahí, pero ¿para qué? Unos remedios, unas vendas. Y acá no hay nada. A ver, arco, tela. Ah, falta uno. Dios. Oh. Ay, sus hermanos, usted peleándose con esto. Pero ¿para qué lo va a querer matar si yo no le doy a esta gente? Yo me meto acá. Yo les di dos nada más. No, lo estoy alejando de la base nada más. Para que no se la rompan a esta gente. Bueno, quisiera que uno, como siempre dijimos, que les hagan lo que sin querer. Además es raro porque no hay nada. No, es como que no te dejan sacarla y me parece perfecto la cosa, digo yo. No quería esto. ¿Dónde están? Acá. Que se nos coma el tiburón. Hay que llevarlos para el lado del tiburón, a ver si los atacan. ¡Ah! ¡Señor! 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 ¡Play! ¡Play, play, play! ¡Ay! ¡Ay, los dos, los dos, los dos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No se meta con los dos! ¡No se meta con los dos! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No se meta! Le estaba pegando, ¿saben? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tiburón! ¡Por favor, tiburón! ¡Vení, tiburón! ¡Tiburoncito! ¡De a uno! ¡De a uno! ¡No! ¡A mí no me tire! ¡No! ¡De a uno! En las lavadoras, sí. Oh, ¡ahí viene! A ver, que venga, a ver que venga. Pero de a uno, de a uno, de a uno. ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mató! Voy a la cama sencilla. ¿Dónde no es?
No se puede, no se puede. No se puede, no. Capaz que es que... Es el ping. El ping, eh. Gracias, cama sencilla. La cama funciona, eh. Por lo menos. Es el ping. Es que no le podemos pegar. Nos vemos, remache. Nos vemos, sí. Nosotros también queríamos probarlo nada más, remache. Tiene el lío en el RAS, así que... ¡Ah, opa! ¡Opa! ¡Buena partida! ¡Buena partida! ¿De dónde está? Abajo del mar. Agarrando las cosas. Pero está, nos vamos, nos vamos. Primero que el pin es brutal. El no pin es brutal. No, intentas agarrar las cosas y a las dos horas te abre algo. No, no, pobre chino. No, no, no. Muy mal, muy mal. Bueno, intentaremos con alguno de Sudamérica, de verdad, que deje abierto para ver cómo es y vemos a los... Porque es increíble que no veamos a la gente que está, porque deben estar. No sé por qué están solamente todos malos. ¡Ahí vienen, eh! ¡Ahí vienen, eh! ¡Ah! Ahí van. Y además que no van a morir. Estoy segura que no van a morir. Uno ya tiene unos 5 lanzazos míos, pero... Sí, pero no creo, ¿no? Voy a morir otra vez, pero voy a enfrentarme. Pero es que este no. Este pega el zarpazo y adiós. Y el otro que viene atrás, porque sí. Y bueno, uno, bueno. Vamos, Clau, tenemos a nuestros hermanos. Ahí estoy. ¡Ah! Me mata de un solo zarpazo. Dios querido. Mata a uno, aunque sea. ¿Mataste? ¿Viste? ¿Viste? No, yo creo que son inmortales. Igual, lamentable que nuestros compañeros chinos no estén aquí. La base es bastante humilde, hay que decir la verdad. Pero estaba bastante bien custodiada. Porque hay que decir también, tienen cosas que uno no hizo. Como poner estos espinos y lo demás que son... Esto lo rompen enseguida. Esos cosas que pusieron acá, no es que sea un problema... Mirá que yo lo intenté en mi partida y ellos lo rompen como si nada, ¿eh? Eso no sirve de nada. Los espinos esos que habían aquí no sirve absolutamente de nada. Las paredes todavía, pero le pegan dos o tres cosas y adiós. Bueno, nos vemos, chicos, chicas, chiques. Para las personas. Un abrazo fuerte, Cohen. Un abrazo, Remache. Un abrazo, Apoyo, que debe andar por ahí haciendo sus cosas. Y claro, como todo en la vida, yo ya estoy como media hora atrasada, pero... Queríamos aprovechar, sacarle el jugo a que está hallado aquí. Esta tarde vengo un ratito para terminar la demo de Pines. No me acuerdo el primer nombre. ¿Pines? Sí, Paleo Pines. Es un abrazo más de... un poco para chicos, para niños o una cosa así. Es un juego tranqui. Y vamos a terminarlo. Nos vemos, Cohen. Buen provecho para la gente que almuerce. Y para los que merienden, buena merienda, buena cena y nada, buenas noches a Remache casi, aunque todavía no es de noche, es allá de tarde, pero bueno, nos vemos esta tarde si pasan por aquí y si no, no hay problema, como siempre decimos, esto no es que tengan que poner una tarjeta y entrar para ser menos queridos o más queridos, nosotros queremos tener una comunidad chiquita y ya estamos queriendo. No te voy a decir que nos amamos y que somos de la familia, como criticamos todos, no. Pero la cuestión es que cuando ya empiezas a sentir cariño por gente que quieras o no respeta tu pensamiento y vos podés respetar el pensamiento del otro y nos une quizás eso de que somos humanos, o tratamos de ser lo mejor, mejores seres humanos, ya con eso es un placer estar aquí. Así que nada, abrazos, cuídense mucho, Yado, que le vaya bien en la facultad y en los estudios, lo que tenga que hacer esta tarde. Y bueno, nos vemos en Paleo Pines en unas horitas por aquí, por el canal. Así que nada, mañana en la mañana no va a haber directo porque yo me voy para Montevideo, así que yo ya lo aviso siempre de que no va a haber, que no pasa nada, que solamente que tengo que ir a Montevideo a llevar... en un auto y que le hagan su segundo ajuste y no es nada raro, pero en la tarde estaré por acá, no sé con qué, no sé si ya está o no mañana, pero bueno, ahí estaremos. Yo creo que sí.
Ya quedamos. Obviamente, obviamente, obviamente. Hay que respetar para ser respetado y es al revés. Lo mismo, ¿no? Es recíproco. El respeto tiene que ser recíproco. Así que nada, nos vemos, cuídense mucho y bueno, dejo la musiquita del juego para despedirme porque ya se enfría la comida. Nos vemos. Y es que la verdad, ¿eh? La verdad. Nos vemos. Un abrazo fuerte a todos y pasen bien. Pasen lo mejor posible. Bye bye. Adiós. Bye bye. Nos vemos.